Tan nerviosos, así que se cree que lo vamos a hacer. Buenas tardes. Damos comienzo al pleno extraordinario. El único punto del orden del día es el debate del dictamen de presupuestos de 2019. Entonces comenzamos, si os parece. ¿Algún grupo desea intervenir? Cruz. Buenas tardes a todos los presentes, alcalde, concejales, a todo el público que nos acompaña esta tarde. Bueno, pues debatimos un punto muy importante para la ciudad, posiblemente sea el más relevante de todo el año, puesto que estamos hablando de los presupuestos municipales para el año 2019, el próximo año. Es, por tanto, que tenemos que ser muy cautelosos con todo esto que se nos trae. Hay que estudiarlo con detenimiento, con tiempo suficiente, algo que sigo cada año solicitando, que se nos entreguen el presupuesto con más margen para estudiarlo a fondo. Pero por la razón que sea, se nos entrega unos días antes. Esta vez han sido 10 días, así que espero que los ciudadanos sepan que la oposición, en mi caso, he tenido tan solo 10 días para poder valorar los presupuestos anuales que rigen una ciudad de casi 63.000 habitantes. Créanme que esto no son cuatro cuentas, son alguna más. En definitiva, acabamos la legislatura sin que ustedes sean capaces de traernos un presupuesto con la suficiente antelación, al menos un mes, como ocurre en otras ciudades. Por otro lado, están esas negociaciones, las cuales llevamos realizando durante todos los años de legislatura. Unas negociaciones que siempre se han cerrado con acuerdos entre el equipo de Gobierno, el Grupo de Ciudadanos y conmigo. En mi caso, siempre he estado con la mano tendida a que valoren mis propuestas y se incluyan. Todos los años estas propuestas han ido como inversiones sostenibles o a cargo de esos remanentes que había de tesorería. Pero a la vista está que esto no es efectivo. ¿Y por qué no es efectivo? Pues porque más de la mitad de ellas siguen sin siquiera ejecutarse. Hablo de esas inversiones sostenibles. Entonces, por ese lado, yo me siento un poco engañada, ya que los acuerdos están para cumplirse por ambas partes. Mi voto lo han tenido a favor durante los 3 años, en 2016, en 2017 y 2018. No he obstaculizado, pero ustedes no han cumplido su parte, por lo que esto solo tiene un nombre y la palabra es engaño, no hay otra. Cierto es que el alcalde se ofreció de nuevo este año a que presentara propuestas. La verdad es que las tengo preparadas desde entonces, pero esperaba al menos un borrador del presupuesto para valorar dónde podían incluirse, ya que la vía de otros años no es la adecuada. Ese borrador no llega hasta hace unos días, por lo que hoy traigo algunas de las propuestas que tenía preparadas en forma de enmiendas. Espero que se me dé la oportunidad de presentarlas en este pleno. Tenía unas 30 propuestas para valorar, pero las he reducido a 8, ya que el margen para que se incluyan en este presupuesto es mínimo. En su mano está que se puedan incluir para que el presupuesto sea lo más plural posible y que de verdad represente a todos los ciudadanos de la ciudad. Centrándonos en lo que es el presupuesto, propiamente dicho, es un presupuesto de 58 millones de euros, una cantidad a priori bastante buena, aunque muy similar a la del año pasado, con una mayor aportación a servicios sociales, a gastos de personal. Este aumento de estas dos partidas es muy significativo, pero la mayor parte de las aportaciones son ajenas al propio ayuntamiento, ya que los servicios sociales vienen en gran parte por transferencias de la Junta de Castilla y León y en el tema de personal corresponde a las subidas salarial. Pero lo que se puede decir es que gracias a este aumento sustancial en estas partidas, muchas personas y familias que por diversas circunstancias se encuentran en alguna dificultad podrán beneficiarse y esto hay que celebrarlo. Al igual que el personal de este ayuntamiento, con esa subida salarial y esa recuperación de sus derechos laborales, creo que es algo necesario reconocer lo que es de los trabajadores y, por supuesto, muy necesario desde hace tiempo. El presupuesto, por lo tanto, es 1 millón de euros más que el año pasado, los mismos gastos que ingresos, pero es llamativo que muchas de las cuestiones presupuestadas el pasado año vuelven a estar presupuestadas en este año. Por lo que yo me pregunto qué es realmente lo que se ha hecho en el año en curso, en el año que está terminando. Los informes técnicos son favorables, sin embargo, advierten
y me ciño al informe económico, de que se incumple la regla de gasto y se está poniendo en peligro la economía del ayuntamiento, ya que no se tienen en cuenta las posibles licitaciones futuras ni el aumento de gasto en personal. Según dice también la intervención, es algo, dicho en otras palabras, pero es algo bastante serio y a tener en cuenta. Por otro lado, en el apartado de inversiones es mínimo, con solo 2,5 millones de euros de esos 58 millones del total. Es muy poco, es muy, muy poco significativo. Solo basta con echar un vistazo a las inversiones. La mayoría son contratos de servicios varios, con algunas partidas significativas, pero no dejando de ser inversiones rutinarias de cualquier ayuntamiento. Digo rutinarias porque el alumbrado, las pequeñas remodelaciones, los semáforos, los pasos de peatones, los materiales para suministrar a distintas áreas, eso es algo rutinario. Usted dice, señor alcalde, que la deuda la ha saldado. La verdad es que es algo de agradecer, la verdad. Porque si en algo tiene razón es que le dejaron un ayuntamiento con una losa encima debido a la deuda contraída por el anterior gobierno. Usted la ha anulado con esfuerzo y bajando algunos impuestos. Algo, como digo, de agradecer. Pero mire, cuando se intenta ahorrar tanto que no se invierte nada de nada, la ciudad no está bien y Zamora está como está, es decir, está muy mal. Espera que muchos proyectos salgan adelante. Usted dice que deja docenas de proyectos a los que vendrán, ¿no?, en el futuro. Y la verdad es que no miente. Deja docenas de proyectos, pero sin ni siquiera comenzar ni uno. Por ejemplo, el Banco de España, el Centro Cívico, el Parque de Bomberos, el contrato de limpieza viaria, que sigue sin iniciar su expediente, el edificio del Matadero, los caminos rurales, el plan del casco histórico, la ubicación de la oficina de turismo, el Museo de Baltasar Lobo, etcétera, etcétera. Ya lo creo, que deja docenas de proyectos, pero la mayor parte sin ni siquiera saber cuándo se iniciarán. Es decir, vamos a terminar esta legislatura y quedarán en el archivador para la siguiente corporación, quizá. También recordar que muchas mociones aprobadas siguen sin llevarse a cabo. No sabemos ni el estado en el que se encuentran, ya que nadie puede comprobarlo, ni siquiera en la página web municipal. Por cierto, algo que también estaba aprobado en una moción, ver el estado de esas mociones en tiempo real. Mire, Zamora necesita muchas inversiones, usted lo sabe. No solo basta con reducir la deuda a cero, hay que invertir. Y en estos presupuestos faltan muchas cuestiones a abordar. Y estos son los últimos presupuestos de la legislatura. Parece mentira, pero los 4 años se han pasado muy rápido y Zamora sigue prácticamente igual. En tema barrio se siguen necesitando mejoras en los mismos, sobre todo en algunos que presentan un lamentable estado en muchas cuestiones. Asfaltado, reposición de aceras con rebajes, pasos de peatones que todavía se necesitan, limpieza, alumbrado, alcantarillado y medidas concretas en cada uno de ellos, ya que cada uno pues, tiene una realidad que es diferente a otro. Los presupuestos participativos son un arma muy poderosa en una democracia, pero deben de hacerse, bajo mi punto de vista, de otra forma. Esto no se trata de una competición por ver qué propuesta saca más votos, como ocurre aquí. La participación consiste en más que eso, o al menos yo la entiendo así. Consiste en establecer mecanismos de debate, diálogo entre los ciudadanos y las administraciones para establecer prioridades en esas inversiones. Que en una fase final se incluya una votación, pero siempre siendo un proceso abierto y con un espacio de diálogo, que es lo que más falla en este caso. En temas sociales, las partidas incrementan, como ocurre en el caso de la asistencia a domicilio. Una gran noticia, sin duda, ya que la ciudad de Zamora se caracteriza por ser una ciudad con una alta tasa de envejecimiento y se requieren más apoyos sociales. En cuanto a los emprendedores y autónomos, decir que continúan igual de olvidados. Zamora tiene una gran dependencia del sector terciario, por lo que no se debe obviar. Son uno de los motores de la ciudad y, por tanto, el ayuntamiento debe ayudarlos desde que tienen su idea de negocio hasta que el negocio pueda abrir sus puertas. Por supuesto, no podemos olvidar a los autónomos ya establecidos que necesitan apoyos para continuar o bien para garantizar el relevo generacional. En el tema de las licencias de apertura, continúa estancado, algo que no se puede permitir. Y mientras esto no se mejore, veremos cada día a más emprendedores que, sin abrir sus puertas, tengan que abandonar su proyecto porque no se les facilita esa apertura. Recuerden que los jóvenes emprendedores se van a otras ciudades, se van porque allí les pondrán otras facilidades que aquí no le damos. En relación a los servicios públicos, continuamos sin licitar el contrato de limpieza viaria y la ciudad continúa de la misma manera que la encontramos en 2015, una ciudad muy sucia.
Ya lo debatimos hace unos días, cuando votamos esa propuesta que nos trajeron, sin saber muy bien si eso implicaría iniciar un expediente para que se lleve a cabo esa licitación. Cada día que pasa estamos más cerca de que ese contrato no vea la luz, al menos en esta legislatura. El turismo. En este presupuesto les voy a indicar lo que se invierte en él. Señalización turística. Varios proyectos fruto de los presupuestos participativos. Infraestructuras complementarias a la barcaza del Duero, que no sé qué es en este caso, no se nos ha explicado qué son esas infraestructuras complementarias. La recuperación de las aceñas de Gijón, para lo que se destinan 3.000 euros. Pues no sé qué recuperación van a hacer de las aceñas con 3.000 euros. Esas son las inversiones en materia turística de la ciudad para el año 2019. En conclusión, que seguimos sin tener una política turística, seguimos dando bandazos de un lado a otro y menos mal que los datos del turismo son buenos. Pues imagínense si además las cosas se hicieran un poco mejor. Seguimos sin un personal dedicado en esta concejalía que dirija la política turística. He dicho en numerosas ocasiones que el ayuntamiento necesita dotar a esa concejalía de un equipo multidisciplinar que gestione y promocione esta ciudad. No nos basta con tener un concejal con muy buenas intenciones, sino que necesitamos personal profesionalizado que sepa hacia dónde vamos y cuál va a ser el punto al que queremos llegar. Para ir concluyendo esta intervención, decir que la ciudad pidió cambios en su día, cambios para llevar a cabo una nueva política que supiera estar a la altura de la ciudad que nos merecemos todos. Esa nueva política era el objetivo de todos los que estamos aquí, ya que esto es un ayuntamiento sin mayorías, por lo que se necesita consenso y diálogo para llevar a cabo todas las actuaciones. Ustedes, sin embargo, o no se dejan ayudar o directamente pasan de la oposición. Tal es así que muchas de las inversiones que traen en este presupuesto nunca se han hablado en comisiones informativas y mucho menos se han pedido propuestas a incluir dentro del propio presupuesto en las comisiones. Y ni siquiera se contemplan las mociones que han sido aprobadas en este presupuesto. Entiendo que las comisiones informativas están para eso, para informarnos, no para contar cuatro cosas a nivel general y después enterarnos qué quieren hacer cuando recibimos el presupuesto unos días antes de que sea la votación, como ha ocurrido en este caso. Mire, sé que no existe la receta mágica para que esta ciudad sea una ciudad plena en todos sus aspectos. Sé que no es fácil estar en la posición que usted tiene. Sentarse en el sillón de alcalde es fácil. Al fin y al cabo es un sillón igual que otros. Pero entiendo que lo que es difícil es sentarse en ese sillón y gestionar la ciudad. Empatizo con usted, señor alcalde. Creo que no debe ser tarea fácil dirigir una ciudad. Pero, sin lugar a duda, con un poco de ayuda, la cosa siempre se lleva de otra manera. Sé que dirá que usted no tiene ayuda de nadie, de la oposición, que solo obstaculizo, que enredo, como ha dicho en las últimas declaraciones. Bueno, pues ahora piense cuántas veces le he obstaculizado en esta legislatura. Piense cuánto ha sido las únicas veces en que sí que lo he hecho. Y entonces se dará cuenta de que tiene que reflexionar, que algo pasa. Para concluir, decir que he registrado estas enmiendas que presento en el Pleno, que si estas enmiendas no se incluyen en estos presupuestos, no los apoyaré, más que nada porque un presupuesto debe ser plural, debe ser garantizar las aportaciones de todos los ciudadanos y, por tanto, este es el granito de arena que yo aporto, aunque yo en este Pleno sea una parte muy, muy, muy insignificante, pero es mi aportación. Muchas gracias. Francisco. Sí, buenas tardes. Seré breve en mi primera intervención. Bien, como bien dice la concejala no escrita, nosotros se nos entregan los presupuestos el día 29, cuando están firmados el día 20. Nosotros siempre hemos reconocido que hubo contactos, nunca hemos dicho lo contrario, pero esos contactos siempre han sido a los remanentes, nunca ha sido al presupuesto y usted lo sabe, señor alcalde. Bien, vemos que es un presupuesto muy ajustado el que nos traen este año, bajan bastante las inversiones. Los ingresos quedan parecidos al año 2017, creo que suben un 0,7% más o menos. Lo que sí sube es el gasto personal total en un 7%. Como usted bien ha dicho, la mayoría de las grandes inversiones se dejan para los últimos seis meses. Esto es sorprendente después de tres años que se deje todo para los últimos seis meses. Yendo un poquito más al presupuesto, nos extenderemos más en la segunda intervención, depende de lo que ustedes nos contesten, lógicamente. Vemos que se invierte más, por ejemplo, en las fotocopiadoras, 70.000 euros,
que para promoción empresarial que invierten, bueno, tienen 80.000 euros de un convenio de SEPES, que creo recordar que fue el Partido Popular el que quería renegociar ese acuerdo, ¿no? Que a mí me parece correcto. O sea, se gasta más en fotocopiadoras que en promoción empresarial, curiosamente. También se incluyen en las cuentas anuales varios de los proyectos de los presupuestos participativos votados así por los vecinos de Zamora, como es un gimnasio al aire libre entre puentes. Bien, nosotros tenemos, base a licitación, se va a hacer un gimnasio al aire libre en Los Pelambres, como usted bien sabe, ¿no? Nos sorprende que se acepte este proyecto, aunque lo hayan votado los vecinos, cuando está este gimnasio. Entonces, bueno, no entendemos muy bien que dos gimnasios tan cerca. Yo creo que deben de explicar mejor a los vecinos las cosas. Se va a hacer también un parque infantil en La Lobata, cuando hay otro más o menos a 200 metros en San José Obrero. Por eso le digo que antes de que los vecinos voten, deberían explicarle a los vecinos pues las intervenciones que tiene el equipo de gobierno en marcha para que no sucedan estas cosas, que se dupliquen en algunos casos pues los parques, ¿no? Creo que deben de ser más rigurosos con estas cosas. También vemos que se va a climatizar una concejalía, 8.000 euros. Bueno, no lo vemos tan necesario. Nosotros, por ejemplo, aquí carecemos de aire acondicionado. También que se van a recuperar las aceñas de Gijón, como bien ha dicho la señora Cruz, con 3.000 euros. Bueno, no recuperan las de Olivares, que llevamos 2 años para recuperar los Olivares, y quieren recuperar con 3.000 euros las aceñas de Gijón. Bueno, nos parece sorprendente que con 3.000 euros las quieran recuperar. El informe también nos viene a decir que se incumple la regla de gasto, y hay un informe de Hacienda que nos advierte, y voy a leer textualmente, que la perspectiva de la evolución de los gastos de los ejercicios futuros no es nada halagüeña, siendo previsibles incrementos que en algunos casos pueden llegar a ser de considerable importancia. Por ejemplo, en los servicios que se prevén licitar en los próximos años, todos los importantes, o por ejemplo, el crecimiento de los gastos de personal si se opta por la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios y o el derivado de la cobertura de las plazas vacantes que normativamente se han impedido hasta ahora. Podríamos pensar en cifras de gasto adicional de varios millones de euros. También viene a decir que, por ello, resultará imprescindible, si se pretende mantener la estructura de gasto existente, actuar sobre los precios y tasas de los servicios municipales y o sobre los impuestos municipales, o en caso contrario, el presupuesto municipal puede ser inviable en el siguiente ejercicio. Bueno, esto viene a decir que si sigue con este gasto, pues tendremos que subir, actuar sobre las tasas municipales o subir el IBI. Un IBI que bien es cierto que nosotros llegamos a un acuerdo con el equipo de gobierno. Estamos orgullosos de ese acuerdo, 300.000 euros, creo recordar, que es en este año, más o menos 1 millón desde que se formó el acuerdo. Pero también no es menos cierto que casi todo el gasto de este ayuntamiento se va en personal, ¿no? Bien, nosotros que pensamos que aunque el presupuesto es ajustado, porque reconocemos que es ajustado, también deberían de tener en cuenta otras inversiones que puedan ser beneficiosas para la ciudad, como las que tenemos, por ejemplo, nosotros presentados hoy en las enmiendas, y espero que sean flexibles y no sigan en su cerrazón. Por ello, vamos a presentar una serie de enmiendas, vamos a explicarlas brevemente ahora y luego, bueno, si están ustedes de acuerdo, votarán lo que estimen oportuno. Seré breve. Traemos una enmienda de bancos y promoción del modernismo en puntos concretos de la ciudad, donde se aprecia de forma representativa la incorporación de bancos modernistas y promoción turística con códigos QR. Iluminación artística de la Plaza de Viriato. Bueno, esta plaza se muestra excesivamente oscura. Además, no están tampoco iluminados suficientemente, pues, ni la misma estatua, ni la misma plaza, ni siquiera los árboles. Renovación del puente de piedra. También, pues, queríamos iluminar mejor de lo que está el puente de piedra, con proyectores RGB. Bueno, también cuando sea el Día del SIDA, el Día de la Mujer, bueno, con diferentes colores, que creo que daría también un atractivo al puente de piedra. Crear una unidad de mantenimiento, aunque el año pasado sí llegamos a un acuerdo y se ha hecho algo con los planes de mantenimiento, creemos que, bueno, nosotros creemos que no se ha hecho como nosotros pensamos y abogamos por una unidad externa de mantenimiento para la ciudad, que así lo están reclamando los barrios de la ciudad y los mismos vecinos. Una ayuda a programas de apoyo a la innovación del comercio minorista, una moción que se aprobó en este pleno y hasta ahora tampoco sabemos nada, no sabemos si está en marcha, si no está en marcha, algo hablamos, yo creo recordar, pero no hemos vuelto a saber nada al respecto, pues la volvemos a traer. Ayudas a la natalidad, que en este ayuntamiento no hay nada. Mejora de las calles de los Herreros, que así nos lo han pedido también los propios comerciantes de los Herreros, dada como está deteriorada, las paredes, olores, carencia de contenedores, escasa iluminación. Crear un paseo mirador en la playa de Los Pelambres, algo se ha actuado por parte de ustedes en el acuerdo que tuvimos en Los Pelambres. No se ha hecho nada con la arena, el señor Romualdo no era partidario de poner arena, así lo dijo una comisión. Faltan bancos que pedimos y falta todavía alguna actuación. Pedimos también un embarcadero, no se ha hecho nada. Parece que se va a hacer un embarcadero por el señor Cristo, pero del tema nuestro pues parece que está en desuso.
Entonces, bueno, estas son las enmiendas que vamos a presentar, que luego votaremos. Espero que sean flexibles, que las tengan en cuenta y que son buenas, creo, para la ciudad y creo que se pueden meter en los presupuestos que hoy nos presentan. Muchas gracias. Clara. Sí, muchas gracias, alcalde. Muy buenas tardes a todos. Hoy, efectivamente, como decía la concejala Lucas, es un día importante. Se aprueba quizás lo más importante, el punto más importante de un pleno, que son los presupuestos del 2019, los que espero y deseo, señor alcalde, señor Antillo Fagúndez, sean pues no solamente los últimos presupuestos de esta legislatura, espero y deseo que sean los últimos presupuestos del tándem Guarido-Antillo Fagúndez. Y lo digo de verdad por el bien de Zamora y por el bien de los zamoranos, porque al final, como decía el alcalde estos días, estos presupuestos al final van a ser la herencia que ustedes van a dejar a la próxima corporación municipal y mucho me temo que esta herencia pues va a estar envenenada. Miren, espero y deseo que sean los últimos presupuestos que dejan y que hacen, porque repasando estos días, preparando esta intervención y repasando la intervención del año pasado, la verdad es que podría haber venido hoy con exactamente la misma intervención que el año pasado. Podría decirles hoy, por ejemplo, lo mismo que le dije el año pasado sobre la incapacidad de negociar unos presupuestos. Le recuerdo que el año pasado quedaron pendientes porque no salieron adelante. Le podría decir también lo mismo sobre las inversiones pendientes por hacer, que son exactamente las mismas que el año pasado. Podría decirle lo mismo sobre el grado de ejecución del presupuesto anterior, en torno a un 23%, fíjese, señor Guarido, otra vez con un grado de ejecución de la liquidación del presupuesto un 23% aproximadamente. Le podría decir lo mismo sobre la falta de inclusión de mociones aprobadas en el Pleno, esas a las que han hecho ellos también referencia, efectivamente, otro año sin incluir las mociones en el presupuesto. Le podría decir también lo mismo sobre el cumplimiento de los acuerdos a los que año tras año llegan con Ciudadanos y la concejala no escrita y no los cumplen. Tampoco, fíjese, incumplen los propios acuerdos de su pacto con sus socios de Gobierno. Podría remitirme a los informes técnicos que le advirtieron ya el año pasado de que las cosas, señor Guarido, no se estaban haciendo correctamente. Y, en fin, podría hacerle la misma valoración que hice el año pasado de sus presupuestos cuando dije que eran los presupuestos de un mal gestor, que suponían un año perdido para Zamora y que en esta ocasión son la expresión del fracaso como alcalde del señor Guarido, el fracaso del tándem Guarido-Antillo Fagúndez. La diferencia es que este año ya cerramos una legislatura y, por lo tanto, son la expresión del fracaso de su legislatura. A pesar de ser básicamente lo mismo, tengo que reconocer que este año hay una novedad. Hay una novedad muy importante y es que, mire, el año pasado se nos advertía de algo y este año se constata. Hemos pasado de la advertencia del riesgo a la constatación del riesgo y de eso hablaré más tarde. No obstante, me gustaría hacer un breve repaso. Voy a hacer una intervención que, por un lado, consiste en hacer una valoración muy, muy por encima de las partidas presupuestarias y, posteriormente, haré también una valoración de esos informes. En primer lugar, me gustaría decirle, señor Guarido, de una primera lectura de los presupuestos y analizando la evolución de sus presupuestos desde el año 2016 al 2019, fíjese que llegamos al 2019 con un incremento de los presupuestos de en torno a 1.600.000 euros. Subimos un 2% y pico los presupuestos, el total, el montante, y sin embargo bajamos 2 millones de euros la inversión, y eso sin tener que amortizar deuda ni pagar intereses de esa deuda, de manera que es extraño, ¿no? Es complejo entender que aumente el presupuesto y baje tanto la inversión. Eso, señor Guarido, solamente se explica porque ha aumentado usted en exceso el gasto corriente, y oigan, el gasto corriente es mucho más que el tema del personal, es decir, lógicamente se ha subido mucho la partida de los gastos de personal, pero los gastos corrientes son mucho más que eso, y yo creo que eso demuestra la capacidad de un gestor, ¿no? Cuando baja tanto la inversión y aumenta tanto el gasto corriente, permítame que le diga que demuestra la ineficacia de la gestión. Por cierto, respecto al incremento de los gastos de personal, yo confío plenamente en la bondad de la señora concejala, estoy segura de que está muy bien subirle los derechos o recuperar derechos de los trabajadores, pero oiga, esto no es una idea de la señora concejala, ¿eh? Esto es la ley. La ley del Gobierno de España obliga a mejorar los derechos de los trabajadores de esta casa. No es que se lo invente la señora concejala, insisto, y no dudo de su bondad. Solamente estoy reconociendo y diciendo que el incremento del gasto en personal viene impuesto por la ley. Bien, yendo un poco por áreas, pues como han dicho también los compañeros de la oposición, es un presupuesto escaso, hay muy poca inversión y por lo tanto es escaso. Se invierten las partidas corrientes en cultura, en juventud, en teatro principal, aunque no sabemos muy bien o no entendemos cómo se sube en partidas que
otros años anteriores ni siquiera o el grado de ejecución ha sido muy escaso, pero este año las incrementan. Curiosamente, este año incrementan partidas que normalmente tienen un grado de ejecución pequeño. Este año, año electoral, no sé si tendrá algo que ver, pero bueno, yo por entender las cosas. También me sorprende cómo algunas subvenciones por concurrencia para colectivos culturales que llevan presupuestando todos los años nunca se han convocado y este año no solamente las recuperan, sino que además las incrementan también. Es curioso. A lo mejor, digo, tiene que ver porque es año electoral, pero no lo sé. A lo mejor luego nos lo aclaran. Es llamativo también cómo ver cómo en servicios sociales y en algún área más, pues siempre decían ustedes, señor Guarido, cuando estaban en la oposición, que acabarían con esas subvenciones nominativas con las que el PP pagaba voluntades. Pagaba voluntades, pagaba amiguismos, familiares, en fin, esas cosas que ustedes, de las que siempre nos acusaban, ¿no? Nos llamaban caciques y todas esas cosas que le gustaba a usted. Pero fíjese que no ha quitado usted ni una. Ni una subvención nominativa ha quitado, y no solamente no las quita, sino que las aumentan. Y crean incluso algunas nuevas. No sé, señor Guarido, a lo mejor es que como es año electoral, pues digo, pero no lo sé. Respecto a las partidas de ayuda a domicilio, vuelve usted a hacerse trampas a sí mismo al solitario. Mire, es que se atribuye usted un mérito que no le corresponde. Claro que incrementa la partida de ayuda a domicilio, pero porque incrementa la aportación que le hace la Junta y, por lo tanto, también incrementan las tasas que se le cobran a los usuarios. Y, por lo tanto, aumenta de forma proporcional la aportación que hace el Ayuntamiento de Zamora. Pero eso ocurre aquí, en Segovia, en Valladolid, en Soria y en toda Castilla y León, también en la Diputación Provincial. Si la Junta incrementa la ayuda, el Ayuntamiento también. De manera que, por favor, en fin, a nosotros, ya le digo yo, que no nos engaña. No nos engaña a nosotros, ni tampoco engaña a los usuarios, y también le digo que tampoco engaña a los trabajadores que prestan el servicio de ayuda a domicilio, que bastante cabreados están con usted, ya se lo dije el año pasado, y siguen cabreados, que están esperando a que usted los municipalice porque se lo prometió, y se lo digo tal cual me lo transmiten, usted se lo prometió estando en la oposición. En turismo, pues reitero un poco lo que han dicho los compañeros, una política turística, querido Christoph, errática, sin cabeza, mariposas, abejas, hoteles para abejas, bien, todo muy bonito, pero no entendemos esta política, digo, sin rumbo, en la que no sabemos qué retorno tienen esas actividades. Por suerte, Zamora es una ciudad que tiene tanto potencial que el turismo vendrá solo, incluso aunque desde el ayuntamiento no se haga mucho. Fíjese, ¿sabe lo que le digo? Que me sorprende que esa barca, la barca de Christoph, que es como ya la llama todo el mundo, que no iba a generar ningún coste. Hemos pedido cuánto ha costado esa barca y presupuestan ustedes 20.000 euros más. Tenemos que informarnos bien a ver en qué se está yendo en el mantenimiento de esa barca, que no iba a costar nada, y vamos a ver ese agujero que están generando ustedes con la barca de las aceñas. Nada sabemos, como digo, de esas campañas que ustedes hacen en las ferias, y no sabemos qué repercusión tienen, tampoco de esas campañas que se comprometieron a hacer con los acuerdos de presupuesto del año pasado, con el campeonato del queso, como decía el señor Requejo, el World Cheese Awards y la capital gastronómica, campañas que el año pasado eran muy importantes, pero que este año ya nadie dice. Bueno. Estas cosas que suceden. Tampoco sabemos nada de esas medidas de apoyo al comercio tradicional, no a emprendedores, sino al comercio tradicional, a los que también se comprometieron, y esa ridícula partida para la inversión en los puestos del mercado de abastos, ridícula partida, y deberían de entender de una vez por todas que gastarse dinero en luces y decoración navideña, señor Guarido, de verdad, no es un gasto, es una inversión. Se lo reclama todo el mundo. Empiezo a pensar, de verdad, yo le considero lo suficientemente inteligente como para creer que esto no es un despiste. Cuando año tras año cometen ustedes el mismo error con la iluminación navideña, es sinceramente porque creo que les es absolutamente indiferente lo que opine la gente y la crítica de la gente. Pero, en fin, allá usted. Respecto a deportes, pues tengo que decirles que este año es el año que más baja la partida de inversiones en el área de deporte, aunque me alegro, porque los contratos que ustedes ejecutan en deporte son, de verdad, terribles. Ahora vamos a volver a cambiar la tarima del Ángel Nieto. Sí, vamos a volver a cambiar la tarima del Ángel Nieto, que se va a cambiar, si no me equivoco, en estos días. Es mejor que no ejecuten obras en deportes, porque obra que ejecutan, obra que es un auténtico desastre. En materia de participación y barrios, bueno, pues encomendar a los ciudadanos
que opinen o que den su opinión sobre las cosas que ustedes tienen que hacer, que es dónde pongo un paso de cebra, dónde pongo una papelera, dónde pongo un banco, en fin, creo que su responsabilidad, la participación ciudadana, es mucho más que eso. En materia de turismo, pues no encontramos medidas en este presupuesto que mejoren o solventen los problemas en la concesión de las licencias, y claro está que si ustedes no son capaces de reconocer que hay un problema serio en urbanismo, pues es difícil que ustedes les den soluciones. En obras, la bajada de inversiones es brutal, a ella me referiré posteriormente porque lo considero muy importante, pero oiga, si ya de verdad presupuestan las mismas inversiones todos los años, a ver si somos capaces de hacer alguna, porque año tras año volvemos a meter las mismas inversiones como los malos estudiantes y lo dejamos todo para la repesca, que es ya, estamos ya en el tiempo de descuento. En medio ambiente, pues observamos con curiosidad cómo hay parques de primera y parques de segunda, dependiendo de dónde se encuentren. Y también dependiendo del barrio. No sé si tendrá que ver pues, un barrio que nos guste más o un barrio que nos guste menos, estén en el centro, en la periferia, protesten más o menos. Lo cierto es que hay barrios a los que a uno se le pone suelo de caucho, a otros no, a uno se le ponen juegos de segunda mano, en fin. No entendemos muy bien qué criterios utilizan para mejorar los barrios y despreciar a otros barrios. Y de los contratos municipales, pues oiga, ya se le acabó el chollo de decir que heredó usted todos los contratos municipales caducados, porque ahora tiene usted más contratos caducados de los que se le han caducado a usted que de los que heredó. Limpieza de los colegios, teleasistencia, casa de acogida, centros infantiles, gasóleo, todos estos se le han caducado a usted. En esta legislatura. Sí, está diciéndole el señor Viñas que están en trámite. Sí, llevamos 3 años y medio, ¿eh? 3 años y medio y algunos estarán en trámite, pero la realidad y los hechos es que no se han licitado. Insisto, hereda usted contratos caducados y ya tiene usted unos cuantos a sus espaldas. De manera que, pues mire, más dinero para peores servicios, pues eso supone incrementar los gastos corrientes y bajar las inversiones. Y esa es la realidad de este presupuesto. Así visto los presupuestos a primera vista, pues ¿qué le voy a decir? Pues que mire, efectivamente, ustedes gobiernan y ustedes deciden. Y deciden en qué se gastan el dinero porque al final son los que tienen que tomar las decisiones. Pero también, claro, ustedes deciden y tienen que ser responsables y asumir la responsabilidad de lo que consideramos un año más perdido para Zamora y para los zamoranos. Porque mire, cuando se elaboran los presupuestos, lo que yo creo que hay que preguntarse es hacia dónde nos llevan estos presupuestos. ¿Cuál es el objetivo de estos presupuestos? Y entonces yo le pregunto, señor Guarido, ¿hacia dónde dirigen el futuro de la ciudad con estos presupuestos? ¿Hacia dónde van estos presupuestos? ¿Se incluyen en el presupuesto proyectos ilusionantes que mejoren la calidad de vida de los zamoranos, por ejemplo? También me pregunto, ¿se devuelven con estos presupuestos los esfuerzos que en años anteriores, en los años duros de la crisis, hicieron los zamoranos, reduciéndoles de forma sensible los impuestos? Por ejemplo, es que no veo nada, nada que merezca la pena resaltar, teniendo en cuenta que ya no tenemos deuda y que no tenemos que pagar intereses ni hacer amortizaciones. ¿Resuelven estos presupuestos las verdaderas carencias de una ciudad que necesita inversión y generación de empleo? Y, en definitiva, señor Guarido, ¿son estos presupuestos la expresión de algún modelo de ciudad por el que ustedes estén apostando? Tristemente, señor Guarido, creo que las respuestas a estas preguntas son más que evidentes. Y lo que tengo que decirle respecto a sus presupuestos, a los suyos y a los del señor Fagúndez, es que son, en mi opinión, en nuestra opinión, unos presupuestos sin rumbo fijo, no van hacia ninguna parte. Es un proyecto que le da la espalda a las necesidades y a las quejas de los vecinos, que cada día son más y más importantes. Es un presupuesto mediocre, sin proyectos ambiciosos e ilusionantes, no solamente en obras, en muchas más cosas, en cultura, en urbanismo, en proyectos industriales. No hay absolutamente nada que resaltar de este presupuesto. Y lo que se deduce, sencillamente, es que usted ya ha cumplido con su obsesión, que era pagar la deuda, la ha librado bien con los bancos, pero la deuda que tiene con los vecinos, lo he dicho muchas veces, es más grande. Ustedes le deben ahora a los vecinos, más que nunca, una ciudad mucho más limpia, una ciudad mucho más iluminada, una ciudad, señor Guarido, con contenedores nuevos, con contenedores de primera y no de segunda mano. Una ciudad con servicios públicos dignos, una ciudad cuyos barrios no sean discriminados, una ciudad atractiva para invertir y para generar empleo, una ciudad en la que se le ponga fácil a los emprendedores y no obstáculos todos los días, una ciudad que anime al comercio, una ciudad que promueva la cultura y el turismo o que ponga el valor el patrimonio arquitectónico, una ciudad, señor Guarido, en la que el dinero esté en el bolsillo de los zamoranos y no en las arcas municipales o en los bancos. Y finalmente tengo que también hacer una tercera valoración respecto a lo que resulta determinante para posicionarnos con estos presupuestos. Mire, tengo que decirle que le guste o no, señor Guarido, pues la ley
La ley y los técnicos son los que ponen los límites a la actuación municipal, a los políticos. Y límites que usted, pues, en fin, se salta sin despeinarse. Usted, no sé si se leerá los informes de los técnicos y su socio en el Gobierno, no sé si los leerá también, porque ambos son responsables de una actuación que a veces a mí me resulta incomprensible. ¿Cómo es posible que ustedes obvien de esta manera lo que le dicen los técnicos y los consejos que les dan los técnicos? Señor Guarido, lleva usted casi 3 años tomándole el pelo a los zamoranos, y se lo digo abiertamente. Le toma usted el pelo a los zamoranos y se ha hecho usted un experto en tergiversar la información, en tergiversar los mensajes, y en definitiva en los informes, y en definitiva todo lo que le estropea a usted un buen titular en los medios de comunicación lo ataca. Menospreciando y sobre todo con soberbia. No soporta usted que nadie le diga lo que no puede hacer. Pero es que los informes hay que tenerlos en cuenta y le gusten o no, le marcan a usted su actuación. Y mire, como ha dicho el señor Requejo, ha dado alguna pincelada de algunas partes del informe, pero hoy me gustaría que quedara claro por qué estos presupuestos no pueden salir adelante, señor Guarido. Y hay aquí un público que seguramente... solo por ellos merece la pena que recordemos aquí qué es lo que dicen los informes de los técnicos de estos presupuestos del 2019 y que, insisto, nos podrá parecer mejor o peor en qué gasta usted el dinero. Nos podrá gustar más o menos el modelo de ciudad, que no sabemos si lo tiene. Pero lo que no podemos pasar por alto de ninguna de las maneras, señor Guarido y señor Faúndez, es lo que dicen los técnicos municipales. Y mire, lo que dice el informe, los informes técnicos municipales son lo siguiente. Dicen que el presupuesto, lo tengo aquí, si quiere lo puede leer usted, si no cree lo que estoy diciendo se lo paso, lo puede leer usted, pero como creo que no lo va a querer leer, lo leo yo. Dice el técnico municipal, el presupuesto del 2019 incumple las previsiones plasmadas en el plan presupuestario 2019-2021, y lo incumplen ustedes y se quedan tan anchos, ni se despeinan. El presupuesto del 2019 pone en riesgo la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de este ayuntamiento en el medio y en el largo plazo. Este presupuesto supone la desaparición de la capacidad de financiación municipal, culminando un proceso continuado de disminución. Dicen también, este presupuesto recoge una continua minoración del saldo de operaciones corrientes. En este presupuesto, la perspectiva de los gastos de los ejercicios futuros no es nada halagüeña, como leyó el concejal Requejo. Y finalmente, en el informe económico-financiero, se dice por el técnico. Por todo ello, resulta imprescindible, si se pretende mantener la estructura del gasto corriente, actuar sobre los precios y las tasas y sobre los impuestos municipales, o en caso contrario, el presupuesto puede ser inviable en el próximo ejercicio. ¿No le suscita nada este informe a usted? Porque, claro, yo si fuera alcalde como es usted y leo este informe, desde luego no tiro para adelante con estos presupuestos. ¿Sabe por qué? Porque lo que me están diciendo es que si quiero hacer efectivos estos presupuestos, ejecutar estos presupuestos, hay que subir los impuestos. Y oiga, me parece que no es el mejor mensaje que usted puede trasladarle hoy a los ciudadanos. Pero fíjese usted, señor Guarido, cuando hace unos días dimos una rueda de prensa para anunciar nuestra postura y anunciamos ya que nuestra postura se basaba fundamentalmente en este informe, usted ya salió rápidamente para decir... Que bueno, que lo que decía el PP, no tiene ni idea, porque este informe es el que hacen los técnicos todos los años. Mire, yo no voy a permitir que usted nos quede por mentirosos. No lo voy a permitir, señor Guarido, porque además es injusto. Es injusto y además es mentira. Es mentira porque aquí el que engaña descaradamente es usted. Y para no quedar como mentirosa, voy a leer lo que decía el informe, el mismo informe, en el mismo apartado, en la misma hoja del año pasado, del ejercicio 2018. El informe de este técnico decía exactamente, respecto a los presupuestos del 2018, decía, es necesario que se modifique el modo de elaborar los presupuestos en este ayuntamiento, definiendo previamente el nivel adecuado de la financiación de los distintos servicios municipales, el volumen de impuestos municipales que se dedica a cubrir los déficits de cada uno de ellos, el montante idóneo de los recursos municipales se dedican a inversiones, la cuantía que supone la asunción de competencias que no corresponden expresamente al ayuntamiento o sobre la dotación al fondo de contingencia, por citar algunos ejemplos. Y estas decisiones, le dice el año pasado el técnico, deben de insertarse en un horizonte temporal de 1
a 3 años. El año pasado ya le estaba diciendo a usted, el técnico, cómo hacer los presupuestos. Y sigue diciendo, con ello se conseguiría, además de asegurar el cumplimiento en la normativa vigente, la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera en este medio largo y plazo. Aquí le dicen, señor Guarido, que o corrige usted su forma de hacer los presupuestos o puede incurrir usted en el riesgo de la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria. Y le termina diciendo el mismo técnico. Por contra, este presupuesto del 2018 prosigue estrechando los márgenes de la capacidad de financiación municipal, pudiendo llegar a provocar, le advierte ya y le dice, pudiendo llegar a provocar, si no se toman las medidas adecuadas, la inestabilidad presupuestaria a medio plazo. Resulta imprescindible, por tanto, se lo dice textualmente, si se pretende mantener la estructura del gasto existente, actuar sobre los precios y las tasas de los servicios municipales y sobre los impuestos, porque en caso de contrario, el presupuesto será inviable en muy poco tiempo. Esto se lo dice respecto al presupuesto del 2018. ¿Qué le dice este año la interventora? El técnico municipal. Le dice textualmente que el presupuesto del 2019, si sale adelante, será inviable y que habrá que subir los impuestos. El año pasado se lo advertían y este año se constata el riesgo. Yo se lo digo para que no me deje usted por mentirosa. Porque está escrito, señor Guarido, y usted podrá venir aquí a decirnos o decirle usted a la gente que los informes dicen lo mismo. Yo creo que no, porque yo me fío de lo que dicen los técnicos. Usted, si no quiere tener en cuenta lo que digan los técnicos, haga lo que quiera, pero no nos deje a usted por mentiroso, porque si ya no vamos a tener en cuenta lo que dicen los técnicos, pues apaga y vámonos. Y ya voy terminando. Mire, usted además de engañar, pues lo que pone en evidencia es que no tienen, como he dicho antes, respeto a la ley. Le advertían de lo que este año le confirman, señor Guarido, y es que si salen adelante estos presupuestos, pues se pone en riesgo la estabilidad presupuestaria y lo que dejan, pues es esa herencia, la herencia que van a dejarle ustedes al próximo equipo de gobierno. Es la herencia envenenada del tándem Antidio Fagúndez y el señor Guarido. Una herencia que es el resultado, señor Guarido, de más de 3 años haciendo caso omiso a los técnicos municipales, preocupándose, ¿sabe de qué? Únicamente de que a usted se le recuerde por haber sido el que saldó la deuda con los bancos a cuenta de no invertir y de estar abocados a subir los impuestos. Usted obsesionado porque se le recuerde como el que pagó la deuda y el señor Antidio Fagúndez pues obsesionado por su propia imagen y su campaña como candidato, foto con foto, sin asumir ninguna responsabilidad. Sí, señor Guarido, se ha dejado usted asumir toda la responsabilidad y su socio de gobierno, oye, haciéndose fotos, sin problema. Termino mi intervención. Estos presupuestos no son los que Zamora y los zamoranos necesitan, señor Guarido, no son los que los zamoranos merecen, no son los presupuestos que hubiéramos hecho en el Partido Popular, son sencillamente unos presupuestos de trámite, los presupuestos de trámite del último año de legislatura al que ustedes llegan claramente sobrepasados, llegan agotados y por lo tensos que están y la forma con la que reaccionan ante las quejas de buena parte de colectivos como comerciantes, hosteleros, trabajadores municipales, clubes deportivos, asociaciones de vecinos, y mucho me temo que en pocos días tendremos también protestando trabajadores de alguna contrata municipal, supongo que ya sabe de lo que hablo, y en definitiva tiene usted en contra a buena parte de la ciudad, y digo que por esa forma de reaccionar con esa tensión, yo creo, señor Guarido, que a estas alturas de la legislatura ha perdido usted la poca paciencia y cintura política con la que empezó esta legislatura y me temo, señor Guarido, que sin cintura política y sin paciencia pues no puede usted seguir de alcalde. Ni siquiera ha tenido usted las luces, y nunca mejor dicho, ni siquiera ha tenido usted las luces de hacer un presupuesto integrador de todas las propuestas que hubiera evitado que volviera a reprocharle que siguen ustedes gobernando para los suyos y dándole la espalda a todos los que no le votaron. Muchas gracias. Señor Viñas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que el Partido Popular hoy tiene que estar alegre con estos presupuestos. Es más, yo los votaría a favor siendo ustedes, porque como lo que hacemos es poner en contra a todos los colectivos, van a arrasar ustedes en las próximas elecciones. O sea, que les aconsejo que lo voten a favor, porque parece ser que políticamente les beneficia. Pero mire, yo tengo menos cintura que el alcalde todavía. Y menos paciencia. Yo cintura poco ya, pero ya me lo decían cuando jugaba al fútbol incluso, que no tenía cintura. Lo curioso es que aquí hemos visto distintas intervenciones de distinta índole ante un presupuesto municipal con una crítica política que entiendo porque precisamente por eso aquí hay representados distintos partidos políticos porque vemos los presupuestos y la política de manera distinta, pero curiosamente el Partido Popular no ha hecho absolutamente ninguna propuesta de momento. No sabemos la que harán, porque lo que sabemos es lo que leemos por la prensa.
que el diálogo también parece ser que lo establecemos por la prensa. Pero miren, en la pasada Comisión de Hacienda, lejos de debatir sobre el fondo de los presupuestos o hablar sobre los presupuestos, ustedes se dedicaron a enturbiar y a preguntar a los técnicos incisivamente si podían o no podían presentar propuestas a los presupuestos. Varias veces la misma pregunta. Los técnicos, si tienen paciencia en responder varias veces la misma pregunta. A pesar de que a los técnicos le quedaron claro que se podían hacer propuestas en la propia comisión y en el propio pleno, parece ser que la lección debía ser difícil de entender, porque seguían insistiendo. Resulta cuanto menos curioso, además, a mí me resultaba curioso, que en esa comisión que estaba la señora Clara, el señor Prada y el señor Aurelio tengan dudas a estas alturas y tras haber estado muchos años gobernando en distintos equipos de gobierno, bien en la Diputación o bien en este ayuntamiento, y no sepan cómo se votan cómo se votan las enmiendas y se presentan a los presupuestos. ¿Será que entonces, cuando gobernaban ellos, no había enmiendas o había cambiado la ley orgánica, el reglamento orgánico o había cambiado el reglamento del ayuntamiento? Y luego hablan de buenos estudiantes. Manda narices. Bueno, espero que solo haya sido estrategia política, porque si no, desde luego, sí que asusta que puedan llegar a gobernar con esa gran capacidad de aprendizaje, como dicen ustedes, ¿no? En la Comisión de Hacienda, también Clara anunció que iba a presentar una moción in voce y después la retiró automáticamente allí y anunció que las presentaría en pleno. Manifestaron públicamente, y ahí están los medios de comunicación al salir de la comisión, que iban a presentar una batería de propuestas al pleno. Desde luego, este pleno nosotros no tenemos constancia de ninguna propuesta. Pero es que a los dos días en la prensa, y yo no la dejo de mentirosa, pero parece ser que lo es usted mismo consigo mismo, porque si dice una cosa y a los dos días sale en la prensa otra, porque a los dos días aparece en la prensa que no van a presentar enmiendas y lo que le van a proponer, os entendía, era una retirada de los presupuestos para proponer una a la totalidad o algo así, me pareció leer. En eso sí parece que se pusieron a trabajar en una nueva estrategia política, porque aquí la realidad es que ustedes han establecido una estrategia política y no hablan de las propuestas concretas, ni han traído, al menos de momento, ni este equipo de gobierno. No sé si en la intervención le habrá llegado alguna propuesta, pues no tenemos constancia absolutamente de ninguna propuesta. Bueno, argumentaban cosas también curiosas, como que no han tenido tiempo de estudiarlos, y otra, que no habían tenido tiempo de preparar las enmiendas. Bueno, el tiempo que han tenido para estudiarlos no es más ni menos que el que ha tenido en presupuestos anteriores. En los tres años anteriores han tenido el mismo tiempo y parece ser que sí les dio tiempo. Y ni más ni menos que las que han tenido otros grupos de la oposición en este ayuntamiento durante siempre y en la Diputación durante siempre. Ahí está el señor Aurelio Tomás y nos puede decir cuándo entrega los presupuestos en la Diputación el Partido Popular a la oposición. No sea que decimos unas cosas en unos sitios y en otras lo contrario, ¿vale? Bueno, no entendemos cómo en años anteriores sí les dio tiempo a estudiarlos con el mismo tiempo. Nosotros tuvimos un concejal que ahora es alcalde y estaba él solo y le daba tiempo a estudiarlos y a proponer propuestas. No sé si es que sus cuatro liberados igual se habían ido, de vacaciones y por eso no les dio tiempo a estudiar los presupuestos, que yo creo que da tiempo en estos 10 días que se decía, pero con cuatro liberados, además, como digo. Se escudan en las advertencias, ahora lo acaba de hacer, del Servicio de Hacienda cuando dice que seguir incrementando el gasto corriente hará que se tengan que subir los impuestos. Somos conscientes de las advertencias, y son advertencias, nada más que advertencias. Pero los informes son favorables y las advertencias, como digo, no son otra cosa que advertencias. Las mismas advertencias que nos llevan haciendo durante 3 años, mientras ustedes las desoían, y pretendían y proponían, este año sin ir más lejos, no sé si se acuerdan que ustedes proponían bajar el IBI, muy populistamente, pues pretendían bajar los impuestos 1 millón más, cuando llevamos años con informes del Servicio de Hacienda diciendo que bajar los impuestos pone en riesgo la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento. Pero es muy fácil decirle a los vecinos, queremos bajar 1 millón de euros más. Muy bien. Y bajamos el gasto corriente también, ¿no? Es decir, el sueldo de los trabajadores. Les volvemos a quitar o les volvemos a poner un plan de ajuste, aquel que ustedes les pusieron por su gran gestión en el ayuntamiento. Bien.
Ya se les ha olvidado que proponían, por lo tanto, bajar eso, ¿no? Van a proponer esa bajada en los presupuestos, si es que van a presentar una enmienda, van a volver a presentar que se baje 1 millón los impuestos este año. De ser así, ¿de dónde van a recortar? ¿Van a volver a quitarle los derechos a los trabajadores? ¿Van a reducir el gasto social, los 800.000 euros que hemos incrementado el gasto social? ¿Van a retirar las subvenciones a muchas asociaciones de todo índole, como hicieron en su último mandato también? La realidad es que llevan tiempo estudiando la fórmula de sacar rédito partidista de cara a las siguientes elecciones a costa de forzar la retirada o el retraso de la aprobación de estos presupuestos o la prórroga de los actuales, y para ello van dando tumbos, cambiando de estrategia. Ahora presento enmiendas, quizás pido que se retiren los presupuestos, ahora me baso en un informe, pero cuando quiero hago caso a Hacienda, pero para decir que se bajen todos los impuestos no le hago caso a Hacienda. Bueno, no les importa en realidad poner en peligro el gasto social, las mejoras de las condiciones de los trabajadores o las inversiones previstas que rondan los 16 millones de euros para continuar mejorando la ciudad. Una inversión histórica que hoy podemos hacer gracias a una gestión que ha saneado las cuentas y que ha invertido en la ciudad en 3 años. Les guste o no, ahí está lo hecho, falta mucho por hacer, nadie dice lo contrario, pero les guste o no, ha habido una inversión en estos 3 años de mandato mayor a los 8 años anteriores en mejora de la ciudad. Les pongo un ejemplo, solo el asfaltado, 2.400.000 euros, solo con eso ya está dicho todo. Ya está dicho todo. Ahora, igual volvemos a esa ciudad que no sabemos hacer, que es la que encontramos y que todos los ciudadanos también saben, que es la que encontramos cuando llegamos. Esa ciudad que estaba mucho más limpia, esa ciudad que tenía mucho más turismo, esa ciudad que no tenía baches y estaba en todo el asfaltado perfecto, ¿no? Me imagino que los 2.400.000 euros de asfaltado pues se habrán ido por la alcantarilla, no se ven en la calle, no se ven en la ciudad. Bueno, en cuanto a... Bueno, tengo algunas consideraciones más al Partido Popular, no deja de ser curiosas, hombre. Decir que la ayuda a domicilio sube porque sube la aportación de la Junta y, por lo tanto, damos el porcentaje que nos corresponde es cuanto menos una broma y, además, falsa. Porque, según el acuerdo marco que me recordaba Laura ahora mismo, la financiación debería ser Junta 90, Ayuntamiento 10. Y la realidad es que está poniendo el Ayuntamiento 1.800.000 euros. Estamos en torno al 60-40, me parece. O sea, que no tiene nada que ver con eso, y nosotros hemos incrementado la ayuda a domicilio porque había más ciudadanos que necesitaban ayuda a domicilio. Por eso se ha incrementado, por voluntad de este equipo de gobierno y no por otras cosas. Y si no, que la Junta, que gobierna, por cierto, el Partido Popular, que cumpla el acuerdo marco con este ayuntamiento y con todos los demás, no con este ayuntamiento solo. No deja de ser curioso lo del turismo. Yo, si me permite la expresión, flipo. O sea, aquí, cuando no viene nadie a la ciudad un fin de semana, es culpa del ayuntamiento y del señor Christoph, y cuando viene gente es gracias a Dios. Es decir, que si llenamos la ciudad porque representamos la batalla de Stalingrado o la de Empel este fin de semana, ha sido gracias a Dios. Pero si de repente hay un fin de semana que algún dato sale negativo, es culpa de Christoph y de este equipo de gobierno. No deja de ser curioso, pero lo que pasa es que yo no creo en Dios. Y así lo digo y así es. Bien, las luces de Navidad. Bueno, si podemos marear la matraca con las luces de Navidad, todo lo que queramos. Incluso puede proponer a alguien que nos gastemos algo que a mí me parece obsceno, que es 1 millón de euros, como ha hecho el Ayuntamiento de Vigo. A mí me parece obsceno, pero es una idea política que tengo yo. Me parece que iluminar la ciudad con 1 millón de euros, con las necesidades sociales y laborales que hay en este país de ayuda al que no tiene, pues me parece, desde mi punto de vista, obsceno. Pero, en todo caso, hemos duplicado la inversión de las luces con respecto a otros años. Y, en todo caso, estamos poniendo más dinero que las últimas luces del Partido Popular. Ahora, nos gustan, no nos gustan, son muchas, son pocas, iluminemos hasta las alcantarillas, pues perfecto. Y en cuanto a los deportes, la primera, miraba al concejal de deportes y digo, ¿qué ha dicho de la tarima del Ángel Nieto? Y es la primera noticia, que vamos a cambiar la tarima del Ángel Nieto. Pero gracias por adelantarnos, no sabíamos que teníamos un contrato en marcha para cambiarlo. Pero sí le puedo decir que las inversiones en deportes han sido más que nunca. Lo que se ha gastado este ayuntamiento en la mejora del pabellón Ángel Nieto, de las piscinas y de las instalaciones deportivas que estaban sin tocar desde hace siglos, el ejemplo más claro es la pista de atletismo. Una pista que tenemos que no se toca desde hace 30 años, que ahora mismo se va a arreglar, creo que ya está adjudicado, ya se está arreglando, y que va a poner esa pista de atletismo otra vez homologada para poder hacer competiciones deportivas. 30 años sin tocarse la pista. 30 años. Bueno, si podemos traer alguna competición deportiva
para que mejore también el turismo de la ciudad, será porque podemos tener ya, gracias a la inversión que se ha hecho desde Deportes, una pista de atletismo homologada que no lo estaba. Y eso es una realidad objetiva. Y si no, pregúntenles a los técnicos cuándo perdió la homologación esa pista. Bueno, en cuanto a los ciudadanos y la concejala no escrita, bueno, pues agradecemos su voluntad constructiva hoy, pero no que se falte a la verdad. Eso no lo agradecemos. Han pretendido, desde mi punto de vista, han aprendido rápidamente a hacer algo que es lo peor que hay en la política, que es manipular y mentir. Nos han acusado públicamente de no ser dialogantes, de ser sectarios y de no haber contado con ustedes para la elaboración de los presupuestos. Pero mienten, y miente el portavoz de Ciudadanos y miente la concejala no escrita. El alcalde se puso en contacto con ustedes mediante correo electrónico exactamente el 8 de octubre para poder comenzar a trabajar en el presupuesto, cuando estaba en pañales. De nuevo el día 10, el día 28, el 29 y el 3 de noviembre. Aquí tengo los correos. Por cierto, en ningún momento hablaba de las inversiones sostenibles. Hablaba de empezar a trabajar el presupuesto de cero conjuntamente. Eso es lo que hablaba este correo. Pero es el 5 de noviembre, cuando recibe el alcalde respuesta y la respuesta es clara. No lo vamos a negociar. Un mes después que hemos estado esperando a ver si nos hacen propuestas, si no nos hacen, las incluimos, no las incluimos, dónde las metemos, dónde no las metemos. Un mes que nos han paralizado parte del trabajo de la elaboración de los presupuestos por esperar. El 5, curiosamente, no deja de ser curioso que después de un mes se nos responda de esa manera. Y no deja de ser curioso que no se nos responda el mismo día por la concejala no escrita y por el grupo de Ciudadanos, como si fuera un mismo grupo. Pero bueno, es lícito y puede ser coincidente, ¿no? Bueno, ahora llegan a este pleno con propuestas, parece bien, exigiendo su aprobación, me parece bien, para apoyar unos presupuestos en los que no han querido participar. Y la prueba está ahí. En un mes no han querido hacer ninguna propuesta, en octubre, y el 5 de noviembre se dice, no vamos, está muy bien, si no tienen por qué negociar, pero dígase desde el principio, seamos limpios, no manipulemos. Yo entiendo que en la política eso, a mí no me gusta eso de la política. Bueno, algunas incluso están incluidas, algunas en los presupuestos, ¿eh? Bueno, y lo que pasa es que yo no me he caído del guindo, yo llevo 28 años ya militando y en esto de Izquierda Unida y del Partido Comunista, de concejal 8, y pues hombre, a uno le da tiempo ya a conocer estrategias y las posiciones, y como yo, también mis compañeros, no digo nada del señor alcalde. Si ustedes no apoyan estos presupuestos, será simple y llanamente porque tienen las miras puestas en las elecciones probablemente, y su estrategia de traer las propuestas hoy al pleno y no haber traído, yo no las conozco, ¿eh? Creo que la intervención la han llevado ahora, yo no conozco las propuestas tampoco, hemos tenido tiempo de presentarlas, más si me dice usted, señora concejala, que las tenía desde mucho antes, pero no quiso negociarlas, parece ser. Bueno, si la concejala no ha escrita, no ha apoyado los presupuestos, pues será, y me sorprende cuando dicen los medios de comunicación que responde a las peticiones de los ciudadanos a los que representa, esos ciudadanos, y voy a hablar con el permiso del teniente de alcalde y de mis miembros de la corporación, esos ciudadanos a los que representa son los que la votaron a usted, y usted la votaron por ir en la lista única y exclusivamente del Partido Socialista. No la votaron a usted, a mí tampoco, ¿eh? Porque en el sistema electoral que tenemos en este país, como saben, la única persona que tiene un puesto político elegido directamente por los ciudadanos en este pleno, que yo sepa, es Clara Sandamián. No hay ningún senador más, porque en el Senado sí se vota con una X a la persona. No, Antidio va por otro lado. No es en las elecciones. No, hay otro senador, pero el sistema de elección. El sistema de elección es distinto. No, lo digo porque no deja de sorprenderme algunas cosas, ¿no? Bueno, en todo caso, sí tengo que decirles también de algunas de las cosas que dicen, esas 8 propuestas que no presentó en la comisión y ya las tenía, que no presentó antes y ya las tenía y que presenta hoy aquí, pero yo no las conozco. Bueno, sí tengo que decirle, y algunas consideraciones que ha hecho, que ha citado algunos proyectos que ya están en licitación, ha hablado del asfaltado, pues son 2.000. ¿Qué falta asfaltado en la ciudad? Claro que sí. 2.400.000 euros solo hemos invertido de momento. Hay otro proyecto que ya está en contratación de 1 millón de euros que se publicará próximamente.
La reposición de aceras, faltan muchas por arreglar. Sabe usted que se están arreglando muchas de la ciudad. Eran 900.000 euros, más los 200.000 de la empresa de mantenimiento que tenemos contratada, más lo del plan de empleo de todos los años. Habla usted de los pasos elevados, tiene usted razón, faltan muchos, solo hemos hecho unos 20, no podemos hacer de golpe 150. Y habla incluso de la iluminación. Bien, la iluminación también es verdad. Por cierto, una reducción que no tiene en cuenta el servicio de Hacienda, pero será importante sin duda en el gasto corriente de este ayuntamiento, cuando por fin pongamos la ciudad, toda la ciudad a LED, que se reducirá considerablemente el gasto en energía. Lógicamente no lo tiene en cuenta porque todavía no está hecho. Pero sí sabe que ya hay 3 contratos de iluminación firmados. Uno yo creo que ya terminó, el del Puente de Piedra, o está a punto de terminar, que es fruto del acuerdo con ustedes, y otros 2 en San José Obrero y en Puerta de Feria, que están firmados los contratos y es inminente. En el presupuesto, además, si lo han visto, pues verán que hay importantes partidas para seguir por distintas fases, pasando toda la ciudad y en todos los barrios a la iluminación LED. Bueno, dicho esto, yo voy a presentar los presupuestos, porque tendremos que defender nuestros presupuestos también. Porque aquí lo que venimos a debatir son unos presupuestos, y unos presupuestos, desde mi punto de vista, que se centra en 4 ejes fundamentales. Uno, la bajada impositiva, que ha existido. Ligera bajada impositiva, pero una bajada impositiva. Otro, la recuperación de los derechos de los trabajadores y el empleo. Otro, el aumento del gasto social. Y el último, las inversiones, que es de lo que prácticamente todos estamos hablando aquí, si bancos modernistas en la Plaza Sagasta o minimalistas en la Marina, por ejemplo, a mí el minimalismo me gusta mucho también, ¿vale? Bien, la bajada impositiva, el equipo de gobierno, de acuerdo, y además con el apoyo de Ciudadanos y la concejala no escrita, las cosas son como son y hay que decirlas como son, yo creo, y discreparemos en cosas y hemos coincidido en muchas y espero que podamos seguir coincidiendo hasta el final del mandato. Teníamos un compromiso electoral adquirido entre el Partido Socialista e Izquierda Unida con respecto a la bajada del IBI, la retirada de la basura de garajes y trasteros y la exclusión del IBI de aquella basura que se había incluido en su momento y luego se cobró por duplicado, entendíamos nosotros, por otro lado. Bueno, pues el tipo ha disminuido del 0,57 en el 15 al 0,19, son… La tasa de basura también son unos 200.000 euros, 200 y pico mil. En total, en el mandato será una bajada en torno al millón de euros. En la recuperación de los derechos de los trabajadores, que dicen aquí que es cuestión del Gobierno el que nos lo impone, pero claro, sí, cierto, una parte. El aumento del capítulo de personal con la recuperación de los derechos, pero es que en el capítulo de personal le recuperamos derechos por valor de 800.000 euros que no se los vamos a volver a quitar. Derechos que les quitó el Partido Popular en su plan de ajuste. Y eso lo recuperamos, creo que fue en el primer presupuesto que hicimos, pero lo seguimos manteniendo. Están en el capítulo de personal, al margen de ese 2,5% que efectivamente es la subida que ha marcado el Gobierno para los funcionarios. Pero es que también tenemos 800.000 euros, que tampoco los obliga la ley, para los distintos planes de empleo y formación dual, porque nos acogemos a cualquiera de los planes que pueda sacar la Junta, que financia parte, ¿no? Bien, en todo caso, el capítulo de personal ha subido o va a subir casi en 2 millones de euros, lo que significa una subida en torno al 7%, ocasionando también así una baja, porque fíjese, viene a coincidir prácticamente la subida de los gastos de los trabajadores con la bajada en las inversiones del ayuntamiento, ¿no? En las inversiones. Aunque hay inversiones, por otro lado, como ya hemos explicado, hasta la saciedad. Bueno, el aumento del gasto social, el aumento de todas las partidas sociales, especialmente la de ayuda a domicilio, ha subido en un 35% desde el 2015 y no por la subida de la Junta, ni mucho menos, sino porque nosotros hemos querido aumentar esas partidas para que no haya lista de espera y para cubrir a todas las personas que lo necesitan en Zamora, y así está siendo. Por cierto, lo saben muy bien los trabajadores y trabajadoras del plan de empleo con los que suelo reunirme periódicamente o bastante a menudo por distintos temas. Al ser el último presupuesto que el equipo de gobierno presenta, es conveniente plasmar la inversión presente y futura, es decir, la derivada del presupuesto del 2018. Como saben, los presupuestos con las inversiones sostenibles arrastran muchas cosas.
la que se programa en el 19 y la que pueda saltar incluso al 2020. La verdad es que en junio del 2015, cuando llegamos, esa gran herencia y esa gran ciudad que teníamos y aquel gran modelo de ciudad, no existía ningún proyecto de obras aprobado en el ayuntamiento y pendiente de ejecución, salvo el de los caminos rurales, que eran 50.000 euros. Por cierto, para su satisfacción y nuestro regocijo, por fin hemos hecho hoy la propuesta de adjudicación de los caminos rurales y se lo va a requerir. Si no, he dicho para su satisfacción y nuestro regocijo. Por fin hemos sido capaces de sacar esa propuesta, así todos esos meses. Sonia, que iba a las mesas de contratación, sabe cómo ha ido el proceso hasta ahora. No, ahora no puede ir porque la ley no se lo permite, ni a ella ni a otros grupos de la oposición. Bueno, a día de hoy hay muchísimos programas de inversión, el esfuerzo en hacer los proyectos ha sido importante, no es fácil hacer tantos proyectos, se ha hecho gracias al personal del ayuntamiento que se ha contratado en obras y a los que se contratan en los planes de empleo, a los ingenieros y arquitectos, porque si no, y es una realidad, este ayuntamiento no tiene capacidad para hacer todos los proyectos que traemos aquí. Por lo tanto, lo que presupuestamos, partimos de una base que están proyectados y, por lo tanto, se pueden comenzar a licitar en cuanto sea posible, pero hay un proyecto, no es un brindis al sol, vamos a arreglar esto, si no hay ni proyecto. Y luego ya sabemos que un proyecto, como digo, pues se tarda en hacer. Bueno, este equipo de gobierno deja la estantería, por lo tanto, llena de proyectos en la plataforma también, sí, con dinero. Algunos están en fase de licitación, muchos están en fase de licitación. Saben ustedes que ha habido un parón no solo en esta administración, prácticamente en todas las administraciones con la entrada en vigor de la plataforma de contratación del Estado, ¿vale? Pero ahora ya están funcionando los servicios de contratación también a un ritmo normal, habitual, con mesas todos los lunes y van saliendo las cosas. No ha pasado en esta administración solo. Yo no le voy a echar la culpa a los funcionarios porque gracias a los funcionarios y a los técnicos pues somos capaces de empezar a trabajar mejor que en algunas administraciones que no han sido capaces de implantar la contratación electrónica y siguen con el modo o formato papel. Por lo tanto, agradecer también el esfuerzo a los técnicos, al servicio de contratación y Secretaría de Intervención, que son los que están en las mesas, ¿no? Bueno, lo que respecta a los gastos de inversión, pues tenemos que destacar algunas obras y que están en el presupuesto. Y que lo siento si aburro, pero las voy a contar, para que se entere también la gente. Pues las obras del matadero con más de 1 millón de euros, que será una realidad a lo largo del 2019, ya está en el proceso de licitación. La obra del puente de la calle Cañizal en el barrio de Pinilla con 200.000 euros, he visto por ahí a Artemio, pues ya le puedo dar la noticia de que también se ha hecho hoy la propuesta de adjudicación previa, hay que requerirle la documentación a la empresa para adjudicárselo, pero ya es una realidad también. La obra del Banco de España, simplemente estamos pendientes de subir el proyecto, que no nos deja la plataforma de contratación, porque ocupa mucho, fíjense ustedes, lo que nos puede retrasar una contratación, que pesa mucho el proyecto. Todas las inversiones del servicio de policías y bomberos, que son 60.000, la actualización del mapa de ruido, que ya está también contratado, 40.000, el carril bici transversal, el parque de educación vial en el siglo XXI, que está en ejecución, las inversiones en el teatro principal, incluida la ampliación, 250.000, y el arreglo del tejado, 20.000, que están en ejecución, pero que hay que presupuestar, el arreglo de los accesos de Valerio, 15.000, pactada con Ciudadanos, la mejora de los juegos tradicionales, no digo las que ya se han hecho, por supuesto, la mejora en el acceso del puente Los Tres Árboles, el asfaltado de 1.400.000, que está en la ejecución ya final, el programa de renovación de aceras, que saben ustedes que está en ejecución, 900.000, la mejora de 8 parques infantiles, 175.000, que está en ejecución, la renovación del alumbrado de las márgenes del Duero, pacto o fruto del pacto con Ciudadanos y la concejala no escrita, que está a punto de terminar, y la calle de la Feria y la avenida de la Vega y la zona 1 de San Lázaro, San Frontis, que está firmado el contrato, como digo, no sé si han empezado las obras ya, Pumaldo, y si no, empezarán inminentemente porque está firmado el contrato. El arreglo de los caminos rurales, 500.000, está, como he dicho ya, la propuesta inicial de adjudicación a la empresa para que nos dé la documentación y si cumple, adjudicarla definitivamente. Los derribos en la calle La Feria 11 y la bajada de San Martín con una inversión de 235.000 están también en licitación. Con estos derribos se va a despejar la muralla con una inversión importante en torno a los 2.000 euros, a los 2 millones de euros, con todas las expropiaciones que se han hecho tanto en esa zona como en la calle Mesones.
También hay otros proyectos aprobados y, como digo, con presupuesto, que es lo importante para poder realizarlos, porque si no tenemos proyecto o no tenemos presupuesto, no deja de ser un brindis al sol, decir, vamos a hacer, está presupuestado. El barrio de Villagodio, esto es en cuanto a iluminación, pasar a LED. Hemos empezado, por fin, en esta ciudad se ha empezado a cambiar a LED. Se tenía que haber empezado, yo creo que antes, pero bueno, se ha empezado cuando se ha empezado y vamos por fases. En el barrio de Villagodio, en la Nacional 122, que se va a poner iluminación, son 80.000 euros. En Tres Cruces Amargura, 413.000 euros. En Carrascal, Parques de la Ciudad y el resto de las márgenes del río son 396.000 euros. En la calle La Inesta, urbanizaciones nuevas y camino La Lobata, 285.000 euros. En el barrio de San Lázaro, centro, mando, Plaza Mayor, calle del Perímetro, Obispo Nieto, Vistillas, calle Valorio, calle La Iniesta, 244.000. En el barrio de San Lázaro, es el que decía, en San José Obrero, centro de mando, andavías, calle comprendidas entre La Iniesta, etcétera, 417.000. Alumbrado de Santorcuato, 43.000. Alumbrado de pistas de tenis, 63.000. Alumbrado del resto de pistas deportivas, por un lado las de tenis de la instalación y por otro el resto de pistas deportivas, 96.000. La iluminación de la ciudad deportiva completa, 90.000. La reposición de la iluminación de los semáforos, que como han visto ustedes están bastante mal, son 80.000. La iluminación LED del carril bici, 96.000. El alumbrado de Villagodio, de la parte interior, 30.000. La urbanización de la Plaza La Puentica, 84.000. La reposición del pavimento del puente de piedra, 500.000. Ahí va incluida la iluminación de la parte superior, no la ornamental que reclamaba Ciudadanos. El bituminoso en el Parque de Educación Vial del Tránsito, 24.000, que está bastante deteriorado ya del uso. Además, se usa bastante por parte de la policía, que hace cursos de educación vial ahí. El nuevo plan de asfaltado, que decía que ya está en contratación, es 1 millón de euros más en la ciudad, que va a llegar a otra vez a muchas calles en los distintos barrios. La nueva reposición de aceras en Cardenal Cisneros por valor de 500.000. Esta inversión se suma a los 250.000 que se va a empezar a ejecutar en breve en Cardenal Cisneros, que están muy mal las aceras y que hemos decidido iniciar, ya que desde el Gobierno no se tomaban las medidas, del Gobierno central no se tomaban las medidas para arreglarlo. La renovación de los vestuarios de la piscina del tránsito, que es el proyecto que nos falta, de los tres que dijimos, pistas, el vaso nuevo que se arregló y ahora los vestuarios que son del año de la polca, como decía mi abuela, pues se van a arreglar y ya está el proyecto hecho también, que son 200.000. La renovación de las calderas y ventanas dentro del programa de eficiencia energética en tres colegios de la ciudad, 250.000. Otra gran discusión con los técnicos municipales que se tenía aquí. Nuestro es el mantenimiento de los colegios, pero tenemos que invertir nosotros o tiene que invertir la Junta en este tipo de material, es decir, en la instalación como tal, bueno, no en el mantenimiento. Bueno, al final somos nosotros los que vamos a comprar esas calderas, esos colegios que sin duda lo necesitan. Nueva pavimentación en toda la zona de Los Pinchos, que ya hemos presentado el proyecto, son 200.000. Construcción de una sala Butler, ya está aprobado el proyecto, ahí está Manuel, que son 50.000, está adjudicado. El arreglo de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva ya está adjudicado. El cambio de las ventanas del Ángel Nieto ya está adjudicado. Las cortinas protectoras arriba, 30.000, ya está adjudicado. Las reformas del centro de piragüismo, 50.000, ya está adjudicado. El acceso a la Ciudad Deportiva, la climatización del hall de la piscina sindical, otros 50.000. El parque biosaludable de Las Payas, 50.000. El parque biosaludable de Los Pelambres, en la otra zona del río, por lo tanto, en la otra margen, son 50.000. La impermeabilización del estanque Félix Rodríguez de la Fuente, que estaba, bueno, como estaba desde hace muchos años, 96.000. El carril bici transversal, 50.000. Y nuevos huertos urbanos, 18.000. A punto de terminar también está la recuperación, el proyecto de recuperación del vertedero de la carretera de La Iniesta, que son 500.000 euros. La reposición de la red de abastecimiento en la calle Alonso de Tejada, 90.000. La urbanización de la calle de Montamarta, el campo de césped artificial del Ruta de la Plata, que está en mal estado, uno de ellos, hay otros que están bien. Dos proyectos de cambio de tuberías de saneamiento, 800.000. En definitiva, bueno, al margen aquí están inversiones, por supuesto, o partidas presupuestarias, por supuesto, que son el dinero que nosotros comprometemos para la construcción del centro cívico, que no es cosa nuestra, que es cosa de la Junta, que también
cuando se nos dice a nosotros que tardamos en hacer las cosas, pues yo lo reconozco, en algunas cosas estamos tardando muchas, no nos ha dado tiempo a hacer todas, pero la Junta no creo yo que vaya mejor, porque desde que nos dijo que iba a hacer el centro cívico, y tiene que poner ellos, si no me equivoco, Paco, el 70% de la financiación. Nosotros reservamos nuestro 30% en estos presupuestos, como hemos ido haciendo otros años. Bueno, en definitiva, estamos hablando de en torno a 16 millones de euros, lo que he citado, en inversiones para la ciudad. Y como ven, son, aunque se diga que no se hace nada en los barrios, todo esto no se hace en el aire, ni en un estadio paralelo que hay por ahí arriba. Las aceras se arreglan en algunos sitios, aunque falten cosas, y siempre los vecinos nos dirán, me falta esta, me falta aquella, pero se están arreglando las aceras en la ciudad, se están asfaltando, y todo esto son en zonas concretas de la ciudad, a no ser que exista una ciudad paralela, que yo creo que no. Bueno, por lo tanto, añadimos esas inversiones que decíamos, y esto es, en definitiva, unos presupuestos que mantienen la línea de austeridad, porque mantenemos también el gasto en el equipo de gobierno que hemos llevado hasta ahora, que seguimos cumpliendo con nuestros compromisos electorales en nuestro pacto con el Partido Socialista, que entendemos que ha sido un buen pacto para la ciudad. Unos presupuestos que destacan, por lo tanto, por esos cuatro pilares que decía, por la mejora de las condiciones de los trabajadores de este ayuntamiento, no por lo que dice la ley solo, sino por los derechos que le hemos recuperado y por la apuesta por el empleo en colaboración con la Junta, las cosas como son. Por unos presupuestos que siguen apostando por el gasto social en una ciudad como la nuestra, envejecida y que necesita, en algunos casos por edad, como es la ayuda a domicilio, este tipo de apoyo público. Por la inversión sostenible, como han visto, muchos proyectos presupuestados y con los proyectos hechos que se van adjudicando en función del tipo de contrato que sea, se tarda más o menos, y ya les he citado algunos adjudicados, aunque se convencen y se paguen ya a cargo del próximo presupuesto, y con ausencia absoluta, desde luego, de una deuda bancaria. Es por ello por lo que, desde luego, podemos hacer este tipo de inversiones. Quizás me he extendido un poco, yo creo que sí, pero como ya me callo, sí, pero es que tenía que decir la lista, porque para eso me pagan también, para decir la lista de las inversiones. Bueno, muchas gracias y ya. Muchas gracias. Una segunda vuelta, un segundo turno. Cruz. Sí. Bueno, para eso le pagan, pero no para meterse con la gente. Yo es que estoy alucinando, estoy flipando, como dice el señor Viñas, yo también estoy flipando, y perdónenme la expresión, porque cómo le gusta ir al más débil, al que creen que es el más débil, pero desde luego que no tengo ningún miedo, ¿eh? No tengo ningún miedo. Ya el otro día tuve que aguantar lo suficiente en la Comisión de Hacienda, que fue una comisión bochornosa, en la cual el señor Viñas le sugirió al secretario de que informara de mi situación legal. Creo que eso es bochornoso preguntarlo. Mire, sé cuál es mi situación legal desde el 13 de junio de 2015. No hace falta que me informe de nuevo el secretario cuál es mi situación legal. O sea, es que ya lo que tenía que oír el otro día, para que ahora venga otra vez y me diga lo que me acaba de decir. Que además no viene a cuento, estamos aquí para votar unos presupuestos. No viene a cuento que se meta usted conmigo en ese sentido. Lo que usted dice es que además, mire, alucino. Exijo un mínimo de respeto, un mínimo de respeto. Porque yo soy una concejal igual que todos los que estamos aquí. Y sí, yo me presenté en su día por una lista, por un partido, de manera legal. Salí, aquí estoy. Por ciertas circunstancias que no vienen aquí a cuento, estoy en la posición que estoy. Estoy de manera legal, con lo cual tengo derecho a proponer, a hablar, a debatir, a negociar, a todo. Y seguí aquí precisamente por responsabilidad y represento a los ciudadanos. Aunque yo me eligiera en una lista y por una situación que sucedió y llegara a la situación que estoy ahora, sí represento a los ciudadanos. Por la calle me paran ciudadanos, me hacen propuestas, mucha gente me escribe en el Facebook, me escribe por WhatsApp. Claro que sí, es la situación que yo tengo y lo represento y tengo esa responsabilidad. Y como tal, la asumo. Y no como otros que les gusta, que prefieren hacerse fotos y que ni está ni se les espera, sinceramente. Y es lo que opino. Y yo, como dice mi abuelo, no hay mejor desprecio. No hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Con lo cual, cierro el tema y no quiero hablar más del asunto.
En el tema de los correos electrónicos, no voy a debatir tampoco si tú me mandaste un correo, si yo recibí no sé qué. A ver, yo recibí un correo electrónico y un WhatsApp. Eso es todo lo que recibí por parte del alcalde. Y yo le contesté a las dos, de manera independiente. Nadie contestó por mí, ni yo contesté por nadie, ni nada. Así que dejemos de enrollar, porque ustedes saben lo que hay y saben que, en ese sentido, están mintiendo. No soy yo la que miento, son ustedes. Bueno, pues ahora nos centramos, ya dejamos esto aparte, porque ya bastante hemos tenido que oír. Pues esto del presupuesto son las razones que ustedes dan para que apoyemos un presupuesto que, al fin y al cabo, son sus presupuestos, como ocurrió el año pasado, son unos presupuestos que siguen haciendo de manera unilateral, donde no se integran propuestas de ningún grupo de la oposición, ni tan siquiera se nos ha informado con anterioridad de estas inversiones que iban a incluir en este presupuesto. Y lo repito. Considero que este presupuesto se trae, una vez más, sin tiempo para estudiarlo, porque se nos trae 10 días con la antelación. Dice que en la Diputación, es que a mí en la Diputación me da igual cuando lo entregan. Me importa cuándo se entrega aquí en el Ayuntamiento. Y mire, además ha puesto el ejemplo del señor Guarido, cuando estaba de concejal, aquí únicamente él, igual que yo. Pues igual puede empatizar conmigo, puede saber lo que es. Solo que con una pequeña diferencia, que yo no tengo grupo municipal y todo me lo como yo. Pero me lo como, pero además con una satisfacción, porque además represento a los ciudadanos y me gusta hacer esto. Pero necesito un poquito más de tiempo. Simplemente le pedía eso. Este presupuesto, por mucho que diga, necesita más inversiones. Inversiones que pasan por la generación de empleo. Ofrecer unos servicios públicos de calidad que está en ese acuerdo entre los dos socios de gobierno. Agilizar las licencias para la apertura de negocios que siguen enquistadas. Apoyar a los emprendedores y autónomos que, bueno, que dice que les ayudan, pues habrá que salir a la calle y preguntarles. Invertir más en los barrios. También habrá que preguntar a las asociaciones de vecinos a ver qué tal están los barrios, por muchos macroasfaltados que hayan hecho en la ciudad. Claro que han hecho macroasfaltados y hay muchísimas calles que no se ven tanto que siguen igual que están. Y no lo digo yo, es que me lo dice muchísima gente. Apostar firmemente por el turismo en esta ciudad. Realizar grandes proyectos que siguen enquistados. Repito otra vez, el Banco de España, el Centro Cívico, que lo vuelven a presupuestar por cuarto año. Parque de bomberos, contrato de limpieza que sigue sin iniciar el expediente, que no sé cuándo tendremos al fin ese contrato para que la ciudad esté un poco más limpia, un poco que esté limpia. El edificio del matadero, los caminos rurales que todavía la Junta Agropecuaria es que lo está diciendo, es que no han hecho nada todavía en los caminos rurales, siguen presupuestándolos otra vez en el presupuesto de 2019. El plan del casco histórico que se habla en ese acuerdo entre los dos socios de gobierno. Por no decir las mociones, que vuelvo a repetir, que hay muchísimas aprobadas que siguen en un cajón, que están deseando salir adelante, pero mucho me temo que en unos meses pasarán por la destructora de documentos cuando acabe esta legislatura y no verán la luz. Son propuestas buenas, además, ya no digo las mías, sino las de todos los que estamos aquí, que con un poquito de intención se podrían haber llevado, podrían haber incluido dentro de este presupuesto para haber sacado adelante. Bueno, quiero dejar claro que estos presupuestos tendrán luz verde por mi parte si se aceptan estas enmiendas, que son las propuestas que yo tenía. Claro, cuando el señor Guarido me dijo que si tenía propuestas, claro que tengo propuestas. Tenía muchas y hay muchas que estaban de antes que no se han cumplido todavía. Y las voy a presentar, que antes se me pasare. Son 8 enmiendas, que además creo que ya por los medios se han publicado. La primera enmienda es una medida para el relevo de autónomos, implantación de un paquete de medidas para facilitar el relevo generacional de los autónomos y el mantenimiento de la actividad y el empleo en negocios que no pueden tener sucesión empresarial. Bueno, esto se podría llevar a cabo, además, con un convenio entre organizaciones empresariales. La segunda enmienda, ¿digo el importe? ¿Hace falta decir el importe? El importe de la serían 30.000 euros. La segunda enmienda, programa turismo de compras en el comercio local y turismo gastronómico local. Crear una partida destinada a la realización de 2 programas de turismo local, una de ellas destinada al turismo gastronómico, y este programa se realizaría un convenio con hosteleros y restauradores. La ABS pondría en marcha una página web con un enlace en la misma web del turismo del ayuntamiento, donde se publicitarían todos los restaurantes y bares adheridos al convenio para la promoción gastronómica de la ciudad. Asimismo, se realizaría un programa de acciones de promoción del turismo de compras en el pequeño comercio local, poniendo en valor el atractivo de la especialización, diferenciación y calidad, tanto del producto como del servicio. Ambos programas pueden estar totalmente interrelacionados, por eso se incluyen dentro de la misma enmienda. Importe de la modificación son 20.000 euros. Enmienda número 3.
Aplicaciones de rutas turísticas. Diseño y puesta en marcha una aplicación para dispositivos móviles que permita a los turistas realizar rutas de manera independiente, así como obtener información turística en cualquier momento. Estos son, importe la modificación, 10.000 euros. Enmienda número 4. Tarjeta turística de la ciudad. Se creará una tarjeta unificada con los principales museos, centros de interpretación del Ayuntamiento de Zamora, además del tren turístico. Esta tarjeta puede tener descuentos en los restaurantes y de los comercios locales que estaban adheridos al programa de comercio local y de turismo gastronómico. El importe de la modificación son 20.000 euros. La enmienda número 5. Plan estratégico de atracción de inversiones, bastante necesario en Zamora. El empleo es una línea a defender. Zamora debe ser un modelo integrador laboral, una ciudad atractiva para inversores, un ejemplo de desarrollo empresarial y debemos aprovechar todas las ventajas que tiene esta ciudad para generar empleo y que es algo prioritario en este 2019. El importe de la modificación son 40.000 euros. La enmienda número 6. Aumento del personal de mantenimiento en el Bosque de Valorio. La exposición de motivos, contratación de personal para realización, trabajos de mantenimiento y mejora en el Bosque de Valorio. El importe de la modificación, 50.000 euros. La enmienda número 7. Implantación de red wifi pública en instalaciones municipales. Implantación y puesta en marcha de puntos de red wifi público en todos los espacios y edificios municipales que permitan acceder a Internet a todos los vecinos de la ciudad, con un importe de 20.000 euros. Y, por último, la enmienda número 8 es un paquete de medidas específicas para barrios que tienen mayores necesidades. El importe de la modificación son 100.000 euros. Y, bueno, pues esto es para barrios que por su ubicación, por su tipología, pues tienen un peor estado en general. Entonces, hace necesario a mayores de las inversiones que hay específicas para los barrios que se contemple este paquete de medidas. Todas estas enmiendas hacen un importe total de 290.000 euros, algo que tampoco es mucho para lo que es un presupuesto municipal. Y creo que estas enmiendas o estas propuestas, o como se quieran llamar, pues pueden ayudar a que Zamora sea un poco mejor, a que estos presupuestos sean un poco más plurales, que tenga un poco esencia de todos, no solamente de la manera unilateral que tiene el equipo de gobierno, de llevar a cabo sus presupuestos. Muchas gracias. Francisco. Sí. Mire, nos ha acusado de mentirosos. Nosotros no somos mentirosos. Nosotros tampoco entiendo que en un presupuesto se tenga que estar hablando de los correos. Lo que sí es cierto es que a nosotros se nos dice que, en todo caso, y dada la precariedad de la cantidad destinada a inversiones, se debería tener en cuenta que los remanentes podemos ampliar el acuerdo. Esa es la realidad. A los remanentes entendemos que están en su condición de pedirlo así, pero nosotros también estamos en nuestra condición, nuestro derecho de rechazarlo, ¿no? Lo rechazamos, como les dije antes, porque tampoco han cumplido todos los compromisos, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy bien que esa política del miedo que ha intentado hacer el señor Viñas, bueno, que se la compre quien quiera. Nosotros, este grupo, no le tiene miedo, señor Viñas, ni usted, ni ninguno del equipo de gobierno. Eso ya se lo digo. Nosotros le tenemos respeto a todos, ¿vale? Así que ténganoslo también usted. Y esa propaganda que ha hecho de que todo se está cumpliendo, bueno, pues no es cierto. La propaganda, pues lo mismo, para los suyos, que son los que se la compran. Nosotros le pedimos flexibilidad y que tengan un poco más de altura de miras, que es lo único que les estamos pidiendo. Hemos llegado a muchos acuerdos, por supuesto, ¿llegaremos a más? Pues probablemente lleguemos a más, claro que sí. Y en muchas cosas, pues no estamos de acuerdo, como no estamos en esto. Y tenemos nuestro derecho. Y estamos en nuestro derecho y hemos presentado las enmiendas en el Pleno. Igual que ustedes, nos presentan los presupuestos el día 29, cuando los firman el día 20. Cumplimos la legalidad también, ¿verdad? Pues igual que ustedes, ¿eh? Bien, mire, ustedes lo que están es en minoría y no se dan cuenta, y se lo dijimos el año pasado también, ¿vale? Y quieren sacar un presupuesto sin tener antes un acuerdo con los grupos de la oposición. Sí, señora Laura, usted siempre que hablo yo se ríe, no sé, le voy a caer simpático, ¿eh? Bien, mire, nosotros siempre hemos demostrado, como he dicho antes, capacidad de agro y flexibilidad, y la seguimos demostrando y la seguiremos demostrando. Muchas veces más de la necesaria, porque hemos sido muchas veces más flexibles de lo que nos hubiese gustado, ¿eh? Seguramente más que ustedes, ¿eh? Ya se lo digo. Mire, hemos llegado a acuerdos, muchas veces, buenos para la ciudad, pero ustedes, y están en lo cierto, lo ha reconocido el señor Viñas, no han cumplido la totalidad de ellos. Faltan muchos acuerdos por cumplir. Yo entiendo que es complicado sacar muchos acuerdos adelante, pero hay que cumplirlos. Los acuerdos están para cumplirlos. Íntegramente, no por fascículos, que es lo que están haciendo ustedes. Mira, muchos de ellos, también ha anunciado Santorcuato, no nos han tenido en cuenta. Nosotros hemos dado posibilidades a Santorcuato, pero cuando sacan adelante los proyectos no nos tienen en cuenta. Nosotros tenemos a lo mejor otra visión de esos proyectos que podíamos haber participado. Mejor o peor, ya se vería, pero podíamos haber participado.
Y mire, nosotros hemos cumplido nuestra parte y ustedes está claro que no la han cumplido. Mire, quedan muchas propuestas por sacar todavía adelante. Han hablado del carpo de hierba del Ruta de la Plata. Yo no he visto que esté todavía presupuestado. Las aceñas de Cabañales llevan 2 años, todavía no se ha hecho nada, aunque se hará, no se ha hecho nada. Un programa de calidad de servicios municipales, no se ha hecho nada. Una exposición de pintores relevantes zamoranos, creo que no se ha hecho nada. Los pelambres han hecho al final parte, pero no han hecho todo lo que nosotros queríamos, y queríamos más cosas en los pelambres. El mantenimiento de la ciudad, ya les dije antes, entiendo que lo han hecho en el plan Emplea, pero creemos que no es suficiente ese esfuerzo tampoco. El mobiliario, el mantenimiento de Valorio, que también se lo dijimos, sabemos que lo quieren llevar cuando salga el nuevo contrato, somos conscientes, pero tampoco se ha hecho nada y yo creo que es bastante necesario. Mire, como ha dicho también la señora Lucas, tenemos decenas de mociones aprobadas en el Pleno, muchas por unanimidad, también con su voto afirmativo, que eso agradecemos, pero no han salido a cabo. Tampoco creo que las hayan estudiado. La Feria del Vino y el Queso creo que hubiese sido buena para la ciudad. No quisieron, llevan otra línea. Nosotros la respetamos, pero tienen que respetar, por supuesto, la nuestra. Hicimos un plan de comercio bastante ambicioso, si recuerda el señor Christoph. Bueno, pues no se ha hecho nada. De hecho, no se ha vuelto ni a convocar ningún consejo de comercio. Bueno, tiene una línea de comercio diferente a la que piensa Ciudadanos. Está en su condición hacerlo así, pero nosotros pensamos de otra manera. Rutas turísticas, también se aprobó aquí, tampoco se ha hecho nada. Hubo un estudio de soterramiento de contenedores en la zona de Los Lobos, que ahora se va a pavimentar, pero de ese estudio de soterramiento nosotros tampoco sabemos nada. Aprobada también aquí. La celebración de la Europeada, que hubiese sido buena para la ciudad, tampoco sabemos y tampoco se ha hecho nada. Ustedes apuestan pues, por hoteles de insectos, que nos parece perfectos, o avistamientos de mariposas, que nos parece perfecto, pero no en nuestra línea. Y tienen que respetar nuestra línea. Nosotros tenemos otra visión diferente totalmente a la que tienen ustedes de la ciudad, en el comercio, en el turismo y en otras cosas. Bien, mira, también les dijimos el año pasado, señor Fagúndez, que no aprobaríamos estos presupuestos si no se daba una solución al botellón de San Martín. Usted se comprometió en una tertulia, en un medio local, a trabajar en ello a través de las redes y otras cosas. Ahí está la radio, lo podemos ver. Y usted ni siquiera se ha puesto a trabajar en ello. Y lo llevamos pidiendo 3 años, ¿vale? Por ahí alguien ha dicho que vende más la foto que el trabajo. Yo estoy de acuerdo. En su caso, vende más la foto que el trabajo. Mire, también nos han acusado de juego electoral. Bueno, no estamos en ningún juego electoral. Nosotros tenemos diferentes opiniones y diferentes criterios. Pero ustedes están en minoría y no pactan como nosotros queremos pactar los presupuestos. Y además, encima nos acusan de que nosotros no los queremos sacar adelante. Mire a ver quién hace el juego electoral. Creo que lo hacen ustedes, no lo hacemos nosotros, señor Viñas. Ustedes sí que hacen juego electoral, dejando la mayoría de las inversiones para los últimos 6 meses, como han pasado. Han tenido 3 años para sacar muchos contratos. Yo entiendo que es complicado, pero no han sacado los contratos, esa es la realidad, y no han sacado muchas cosas hacia adelante. Lo que ustedes no pueden pretender ahora, que pactemos propuestas e inversiones sostenibles, si, como les he dicho antes, pues muchas de ellas acordadas con ustedes, pues no se han hecho. ¿Quién nos dice a nosotros que si hagamos un acuerdo en las inversiones sostenibles, las van a llevar adelante antes de mayo? Nadie, porque probablemente pues no lo cumpliría. Yo sí les pido que aprueben nuestras enmiendas. Creo sinceramente que son buenas para la ciudad. Ustedes quieren sus presupuestos, pues están en todo su derecho, pero nosotros también estamos en nuestro derecho de presentar las enmiendas que consideremos oportunas. Si hoy no están a tiempo, yo espero que rectifiquen todavía y que se pueda sacarlas adelante y sacar, si quieren, los presupuestos, pero con las enmiendas que nosotros pensamos que son buenas para la ciudad. Creo que hay partidas, como he dicho antes, de aire acondicionado y otras partidas, 70.000 euros en fotocopiadoras, me parece un poco excesivo. Yo no controlo las fotocopiadoras, pero me parece excesivo y con este dinero pues, se puede utilizar otras propuestas que nosotros, vuelvo a repetir, consideramos buenas. Bien, si no salen, pues ustedes han dicho probablemente que no vayan a salir, están en todo su derecho. Creo que la culpa es de ustedes, la culpa no es de Ciudadanos. No apuestan por unos presupuestos más abiertos ni participativos que nosotros hoy hemos traído ahí. Entonces, bueno, espero que rectifiquen y espero que los presupuestos, si salen, salgan enmendados. Le hemos dado a la viceinterventora para que vea cómo están. Yo creo que cumplen la legalidad existente. Y tengan en cuenta nuestras propuestas. Nosotros podemos proponer cuando queramos, no cuando ustedes quieran, ¿vale? Somos un grupo independiente. Nosotros no somos socios de ustedes, como ha dicho la señora San Damián. Nosotros hemos llegado a acuerdos. Y muchas cosas no vamos a estar de acuerdo con ustedes, porque pensamos totalmente diferente. En comercio, vuelvo a repetir, en turismo y en otra versión de la ciudad. Entonces, eso ténganlo en cuenta. ¿Llegaremos a acuerdos de más cosas? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero nunca, nunca con tintes electoralistas. Eso ténganlo en cuenta, ¿vale? Muchas gracias. Señora San Damián. Sí, gracias, señor alcalde.
Antes de comenzar mi segunda intervención, pues no tenía intención de dejar en evidencia al concejal Manuel Alexander, pero lo tengo que hacer, porque es que si no voy a quedar yo como que falto a la verdad, y también porque como el señor Viñas se mete con los liberados de este grupo, yo le recomiendo, señor Viñas, que a sus liberados también, a ver si los espabila un poco y se enteran. Le voy a leer al señor Manuel Alexander, el correo que han recibido todos los clubes deportivos que entrenan en el Ángel Nieto, que dice lo siguiente. Debido a que está programado ajustes en la tarima del pabellón Ángel Nieto y tenemos que levantarla y volverla a colocar, no se podrá utilizar el mencionado pabellón desde el domingo 16 hasta el miércoles 19, incluidos. Es desmontable, pero usted tiene que informarse por qué se levanta la tarima. Bueno, pues antes ha negado que esto fuera a pasar. Ahora ya lo sabe todo. Yo lo que le digo es que este correo se ha mandado a todos los clubes y usted ha negado que esto fuera verdad. A ver si trabajamos un poquito más, que para eso está liberado. En segundo lugar, señor Viñas, lo único que de verdad merece la pena de su primera parte de la intervención y que me ha llamado la atención porque lo demás es todo previsible, pues eso, infravalorar a los grupos de la oposición, todo lo que decimos es mentira, en fin, lo de siempre, es que ha dicho que usted es un hombre minimalista. Ha dicho, sí, usted ha dicho, yo soy una persona, me gusta el minimalismo. Desde luego, a tenor de las luces que hemos puesto en esta ciudad, está claro que ustedes son minimalistas. Respecto a la valoración que ha hecho usted de los presupuestos, señor Viñas, pues mire, la verdad, tengo que decirle que es que volvemos a escuchar siempre lo mismo. Vamos a hacer, estamos haciendo, está en la mesa de contratación, esto ya está licitado, esto está muy avanzado, este contrato está a punto de salir, esta obra ya está a punto de ejecutarse, este pufo del PP ya lo tenemos todo resuelto. Y mire, ¿sabe lo que le digo, señor Viñas? Que tenemos los mismos presupuestos del año 2018, los mismos del año 2017 y los mismos del año 2016. Y la buena gestión no se mide por los presupuestos, se mide por el grado de ejecución de los presupuestos. Y como le voy a decir ahora, que también lo dice la intervención municipal, pero bueno, usted sabrá si lo quiere valorar o no. El grado de cumplimiento de los presupuestos del 2018 a 30 de septiembre es de un 5,2 y la previsión del grado de cumplimiento a 30 de diciembre es de un 23. Si usted con eso se consideran buenos gestores, oiga, usted sabrá cómo tiene que valorarse. Desde luego, para mí y para este grupo no son ustedes buenos gestores. Respecto a sus cuatro pilares, mire, yo se los voy a desmontar rápidamente. Primer pilar, bajada impositiva. ¿De verdad se lo cree usted eso? En el 2018 presupuestaron de recaudación de los impuestos 26.550.000 euros. A 30 de septiembre han recaudado 27.123.000. 600.000 euros más y aún no está liquidado el presupuesto del todo. O sea, que no solamente mienten, sino que además presupuestan a la baja para luego decir seguramente que es que ustedes recaudan muy bien. Respecto al segundo pilar, recuperación de derechos sociales. Diga lo que diga, señor Viñas, es por ley. Y ustedes recuperan derechos sociales como lo hace la Diputación o como lo hacen todos los ayuntamientos de España. Por cierto, si tanto le preocupan los derechos sociales, señora Rivera, creo, si no me equivoco, no me ha dado tiempo a confirmarlo, tienen ustedes por pagar las ayudas sociales desde hace años, incluso las ayudas sociales de los funcionarios, esos funcionarios que a usted tanto le preocupan. Respecto al incremento del gasto social, sigo insistiendo, la aportación de la Junta se ha incrementado 100.000 euros y eso obliga al ayuntamiento a hacer mayor aportación, teniendo en cuenta también lo que se recauda por las tasas de los usuarios. Y finalmente, la inversión. Oiga, ¿tiene usted la vergüenza de decir también que es un pilar de estos presupuestos cuando disminuyen 2 millones de euros el presupuesto en inversiones? ¿Y sabe por qué disminuye? No lo sabe. Porque ustedes no han invertido lo que tenían presupuestado otros años. Y como no invierte, la ley le obligaba a pagar la deuda. Por eso bajan ustedes las inversiones y baja el techo de gasto. Si es que es muy sencillo de entender. La realidad es que pierden ustedes 2 millones de euros por el camino en inversiones. Y dicen ustedes que es uno de los pilares de este presupuesto. ¿No tienen ustedes vergüenza? Es falso que ustedes invierten en este presupuesto. Podrán decir ustedes que pagan más en el tema de los funcionarios, pero no se atribuyan ese mérito porque eso es por ley. Pero no digan, por favor, que se invierte con estos presupuestos porque son los presupuestos menos inversores que hemos tenido en este ayuntamiento. Y, de hecho, se lo he dicho al principio de la intervención, del 2016 al 2019 pierden ustedes por el camino 2 millones de euros de inversión, incrementándose en 1.600.000 los presupuestos en su totalidad. De manera que, por favor, a nosotros no nos mientan porque a nosotros, desde luego, no nos pueden mentir, que nosotros no sabemos los presupuestos. Dicho esto, por responsabilidad y por coherencia, este grupo municipal le va a votar que no
Vamos, eso ya supongo que lo sabrían. Y yo digo aquí una cosa y en la rueda de prensa del otro día digo lo que me parece, señor Viñas. A ver si no voy a poder yo cambiar de opinión de lo que digo en la comisión, lo que digo a los medios cuando salgo, que no teníamos los presupuestos, y lo que digo aquí. A ver si voy a tener que decir lo que a usted le parezca bien. Pues lo mismo que le pasa a ellos. Claro, es que ustedes intentan intimidarnos para que le cojamos miedo de poder cambiar de opinión. Oiga, yo cambié de opinión y el otro día dije que hacía enmiendas, hoy digo lo que me parezca que vaya a hacer y si me parece, no, a lo mejor no digo nada. Pero no voy a hacer lo que usted quiera que yo haga, eso ya faltaría más. Yo lo que voy a decir, y ya le avanzo, es que vamos a votar por responsabilidad y coherencia, que no. Y le pedimos que devuelva usted estos presupuestos, o llámelo enmienda a la totalidad, como usted quiera. Queremos que estos presupuestos se retiren. Y yo me comprometo, si ustedes quieren, y supongo que ellos también, a trabajar los cuatro grupos de la oposición en unos presupuestos, sobre todo, que no pongan en riesgo la estabilidad presupuestaria y que no obliguen a la próxima corporación municipal a subir los impuestos. Me comprometo como grupo en la oposición. Estoy dispuesta a pactar con ustedes. Claro. Está claro que ustedes no nos quieren invitar a ese pacto, porque fíjese, desde octubre que saben ellos que usted, no, yo es la primera noticia que tengo, y luego a Viñas le parece que tengo mucho tiempo para estudiar los presupuestos. Desde octubre que están ustedes trabajando en ellos y yo no puedo quejarme, según Viñas. Me comprometo a que si ustedes lo retiran, trabajemos los cuatro, pero desde mañana y todas las navidades si es necesario, trabajemos en unos presupuestos que garanticen los próximos cuatro años de la próxima corporación, sea quien sea. Pero con estos presupuestos no se puede seguir adelante. Y mire, le vamos a decir que no porque lo que le dije el año pasado, ustedes piensan que los presupuestos tienen que ser los presupuestos de su partido. No pueden ser los presupuestos ni de Izquierda Unida, ni del Partido Socialista, ni de Ciudadanos, ni del PP. Tienen que ser los presupuestos de todos y cada uno de los zamoranos. ¿Le votarán usted a ellos o a nosotros? ¿Le votamos que no, señor Guarido, porque son los presupuestos un mal gestor? Aumenta mucho el gasto corriente y disminuye la inversión. Y eso significa mala gestión, mal gobierno, señor Guarido. Diga usted lo que diga, es mala gestión, es un gobierno ineficaz. Decimos que no porque, como la mayor parte de los vecinos, en estos presupuestos no se entiende cómo, no habiendo deuda, no teniendo que amortizar deuda, no teniendo que pagar intereses por esa deuda, resulta que los vecinos no ven ningún beneficio. No se bajan los impuestos, por mucho que ustedes digan. Bajarán el tipo impositivo, pero el recibo sigue igual o incluso más alto para la mayor parte de los vecinos. Decimos que no, señor Guarido, porque está la ciudad más sucia que nunca y ustedes no son capaces de sacar el contrato más importante de este ayuntamiento. Y como han dicho ellos, va a terminar esta legislatura y aquí no hay un pliego. Y eso, vamos, está por ver que ustedes hagan algo respecto a este contrato. Le vamos a decir que no, señor Guarido, porque no hay ni una sola inversión nueva en este ayuntamiento. Le vamos a decir que no también porque por muchos esfuerzos que haga y con buena voluntad el concejal Christoph, lo cierto es que de promoción turística ustedes no han programado nada. La promoción turística les es a ustedes indiferente. Les es a usted indiferente. Están teniendo mucha suerte con el turismo, de verdad se lo digo. De verdad se lo digo. Porque además me consta que los hoteles estaban todos llenos, incluso al margen de del espectáculo de la batalla que se hizo este fin de semana. Zamora está en racha con el turismo, pero desde luego no es porque haya una política seria de turismo, porque oiga, es que no la hay. No la hay. No puede ser que un folleto de mariposas provoque este efecto en el turismo. No me lo creo. Y si no, le reto al señor Christoph que convoque el Consejo de Turismo y nos diga el retorno de esas campañas de mariposas y abejas que hacen ustedes. Quiero saber el retorno de esas campañas, porque no me lo creo. Y no niego su buena voluntad, pero no me lo creo, señor Christoph. No hay una política de turismo de referencia en esta ciudad. Le vamos a decir que no también, señor Guarido, porque no hay ni una sola medida para incentivar el emprendimiento. Esas pequeñas ayudas que ustedes meten en el presupuesto, eso no incentiva el emprendimiento. No hay una política de incentivo del emprendimiento. No hay tampoco una sola medida de promoción del suelo industrial. Le hemos traído aquí el otro día una batería de medidas. Oiga, es que le entran por aquí y le salen. Pero todo lo que venga del PP a usted es indiferente. Pero, en fin, digo yo que algo bueno diremos. Señor Guarido, digo yo que algo bueno dirá este partido. Decimos que no porque no se recoge ni una sola actuación para la captación de empresas. Ni una. Ni una. Por cierto, señor Guarido, ¿podría usted explicarme lo que dice uno de los informes? Que aquí se nos ha pasado un poco a todos por alto, pero es muy importante lo que dice uno de los informes. Concretamente, el informe del técnico de Hacienda dice, dice exactamente, se ha eliminado la obligación de solicitar al menos tres presupuestos, así como a notificar a la Cámara de Comercio y otras asociaciones de representación profesional para realizar los contratos menores superiores a 3.000 euros. Eso que ustedes vendieron como el máximo, lo más en materia de transparencia municipal.
mandarle los pliegos a la Cámara para que pueda participar todas las empresas. Lo vendieron, en fin, como si fuera la medida estrella de esta legislatura y le hemos quitado este presupuesto. ¿Cómo es posible eso, señor Guarido? ¿Y cómo no se nos ha informado de esta medida en la Comisión de Hacienda correspondiente? Nos tiene este tema absolutamente sorprendidos. Decimos que no también, señor Guarido, porque ustedes vuelven a olvidarse de lo que se aprobó en este pleno, que fue un plan integral de actuaciones en los barrios. Barrios que están abandonados, señor Guarido. ¿Tiene contentos alguno? Pero en general le aseguro que los barrios están abandonados. Le vamos a decir que no, señor Guarido, porque usted trabaja en una ciudad que piensa que no se merece ser una ciudad de primera categoría. Y los zamoranos se merecen que usted considere que Zamora es una ciudad de primera categoría. Le vamos a decir, señor Guarido, que no, porque estos son los presupuestos de la marmota. Otra vez, los contratos por hacer limpieza, basuras, iluminación, parques y jardines. Vuelve usted a traer las mismas obras año tras año. Y tengo que oír al señor Viñas sacar pecho de las inversiones y de las obras que tiene usted previstas. Y que los cajones están llenos de proyectos. Oiga, de verdad, lo de ustedes deberían de hacérselo mirar. ¿Tienen ustedes un problema de percepción de la realidad o viven ustedes en una realidad paralela? Algo les pasa, porque no puede ser que usted venga aquí a vender el Parque de Bomberos, el Centro de Adultos, el Banco de España, el Paso Canizal, el teatro Principal, los Caminos Rurales, como si fueran nuevos. 4 años más los que llevábamos nuestros, claro que sí, pero 4 años ya ustedes vendiendo lo suyo, pero 4 ya son suyos. Así que al menos, por favor, no lo repitan como si fuera una novedad, porque es que hacen el ridículo. Porque los zamoranos ya no se lo compran. Porque ya no puede ser culpa de Mariano Rajoy, ni del ministro Montoro, ni del grupo municipal del PP, que llevan 4 años, por favor. Es que no tengan ustedes la desfachatez de venirnos a vender estos presupuestos con obras como estas que estamos hartos de oír y encima de que nos diga que están ya muy avanzadas. De manera que con estos presupuestos no creo que haya nadie contento en esta ciudad más que las abejas de Christoph, que ustedes les han montado un hotel ahí al lado del río. Lo único contento que hay aquí son los bichos que promociona el señor Cristo. Pero sobre todo, ¿sabe por qué le vamos a decir que no, señor Guarido? Le vamos a decir que no porque a mí me gusta fiarme y tener en cuenta los informes de los técnicos. A lo mejor es porque soy funcionaria de la casa y he trabajado con los compañeros y sé que cuando los técnicos de intervención dicen algo importante como esto, hay que tenerlo en cuenta. Y dicen que se pone en riesgo la estabilidad presupuestaria de este ayuntamiento y que hay que subir los impuestos. Y el señor Viñas puede decir que es una recomendación. Una recomendación era el año pasado, señor Viñas. Este año es la constatación. Por eso, ustedes pueden hacer lo que quieran, porque son sus presupuestos, y cada uno votará lo que quiera, pero para el PP es suficiente razón para votar que no. Dice usted que no traemos enmiendas. Mire, no voy a hacer un detalle por menor. 27 ideas tengo aquí, 27, sí. Pero no voy a perder ni un solo minuto en hacer un detalle pormenorizado de todos ellos. ¿Sabes por qué? Porque llevo todo el año haciéndolas, y llevamos todo el año haciendo propuestas en este ayuntamiento. Incluso las que se han aprobado, señor Viñas, no han incorporado ustedes, es que no han tenido ni siquiera las luces de incorporar alguna propuesta, porque hubieran quedado ustedes muy bien. Ni una sola medida de las que hemos aprobado y de las que se ha propuesto por el Partido Popular. ¿Cree usted que voy a hacer el absurdo de venir aquí a hacer propuestas para que pase lo que el año pasado, que nos digan, tienen contenido económico, esta no entra, esta tiene contenido económico, esto no entra? Que no, señor Viñas, que nosotros ya no vamos a participar de este paripé. Lo que tienen que hacer es retirar el presupuesto y volver a rehacerlo para que con las ideas de los grupos de la oposición y con las ideas también de este grupo podamos hacer unos presupuestos que garanticen el futuro de un ayuntamiento para la próxima corporación. Si están ustedes bien y si están otros, pues los que sean. Pero no puede ser que tengamos el horizonte de un año con tanta inseguridad. De manera que, le vuelvo a decir, retiren ustedes el presupuesto y mañana mismo nos comprometemos a trabajar para hacer un presupuesto conjuntamente. Quiero decirle también, a propósito de las enmiendas que presentan los demás grupos de la oposición, pues nos parecen bien, porque es que muchas de ellas son fruto de mociones que se han presentado aquí. Incluso algunas mociones que ha traído este partido, este grupo municipal. Pues ¿cómo no nos van a parecer bien? Todas las propuestas que se haga, hombre, se supone que están hechas con la buena fe y con la intención de mejorar la ciudad. Fíjese que algunas, como las ayudas a la maternidad, que no sé si las trae Ciudadanos o la no escrita, la ayuda a la maternidad la propusimos, perdona,
La natalidad las trajimos nosotros y ustedes no nos la apoyaron. Pero bueno, da igual. A nosotros nos parecen bien todas, pero dado que nuestra postura al respecto con estos presupuestos es que adolecen de un problema mucho más grave que el hecho de presentar unas enmiendas, nos vamos a abstener. Pero no porque consideremos que sean malas, sino porque consideramos que el presupuesto tiene que resolverse retirándolos y haciéndolos de nuevo para que desde el punto de vista jurídico y económico no ponga en riesgo la estabilidad de este ayuntamiento. Y también, con todo el respeto al trabajo de la señora Lucas, las propuestas que usted hace son, pues, buenas, pero usted no es consciente, señora Lucas, del poder que hoy tiene aquí, y es de mejorar el futuro de esta ciudad con propuestas realmente poderosas. Condicionar unos presupuestos a que haya wifi en las instalaciones municipales es muy respetable, pero hoy podría haber usted aprovechado la oportunidad para traer enmiendas y propuestas realmente importantes para la ciudad, de peso, señora Cruz, porque en un presupuesto de 58 millones de euros, 290.000 no son nada. Claro, no, yo es que pido la retirada totalmente, Cruz, señora Lucas, yo pido la retirada totalmente porque creo que hay que hacer un presupuesto mucho mejor. Pero bueno, mire, como no se lo cree, le voy a leer mis 27 medidas. ¿Se las voy a leer? Claro, no, es que me está diciendo que no tenemos medidas. Claro, mire, yo le voy a proponer a usted, a ver si le parece bien, la bajada real de impuestos y la bonificación fiscal como la tenemos previsto para los vehículos, para el impuesto de vehículos de tracción mecánica. La mejora del funcionamiento del servicio de urbanismo para agilizar la tramitación de las licencias. Los convenios con colegios profesionales para agilizar los expedientes de concesión de licencias. Apuesta por el desarrollo económico. ¿Quiere que se las lea todas? Si ideas nos sobran a todos. Hay que tener un presupuesto como Dios manda, un presupuesto que no ponga en riesgo la estabilidad presupuestaria. Lo que mucho me temo, señora Cruz Lucas, es que esto es un paripé. Esto es un paripé para al final terminar sacando los presupuestos. Aunque fíjese, yo le voy a decir la verdad y esto ya va para el señor Lucas, para el señor Guarido. La verdad es que me sorprende, señor Guarido, que siendo usted como es un incumplidor de sus compromisos, porque fíjese, incumple usted los compromisos que adquiere año tras año con los que le regalan a usted los presupuestos. Porque no los cumple, es que lo han dicho ellos, lo han dicho ustedes, no cumplen sus acuerdos. Incumplen también con los zamoranos. Me estoy acordando ahora mismo que el mercadillo sigue donde estaba. Pero bueno, han pasado ya 3 meses y ustedes dirán que lo hacen todo muy bien. Incumplen ustedes generalmente con los compromisos que adquieren con los ciudadanos, con los grupos de la oposición. Pero fíjese, señor Guarido, es que en el presupuesto aparece un informe que avanza la liquidación del presupuesto del 2018. ¿Y sabe lo que dice ese informe? Que a fecha de 30 de septiembre usted ha cumplido un 5,2 el presupuesto de inversiones. Un 5,2 se dice pronto. Y a 30 de diciembre se avanza una liquidación del presupuesto de un 23%. Ese, señor Guarido, es el grado de cumplimiento de sus compromisos. Y me sorprende de verdad que ellos se fíen de usted si luego no cumple. Es que no cumple con ellos. Por eso, todo este paripé que están montando me sorprende bastante. Y me hace hacerme a mí misma una pregunta que se la voy a hacer en alto para ver si usted me responde. Porque después de todo este lío que han montado estos días, estas declaraciones cruzadas que se han hecho de reproches y tal, me pregunto, señor Guarido, si usted realmente quiere sacar estos presupuestos adelante. Porque me cuesta mucho creer que con esta forma tan descarada de buscar el conflicto con quienes realmente pueden darle a usted los presupuestos y sobre todo también con esta forma que tiene usted de reprochar ya por adelantado posibles incumplimientos, me hace pensar que es que usted no quiere sacar los presupuestos adelante, porque lo tiene usted bien fácil. Con unas enmiendas por importe de 290.000 euros, ¿de verdad va a dejar usted de aprobar unos presupuestos? Es que me resulta increíble, de verdad, que por el simple hecho de que le avisé en octubre para que me mandara por chat o por WhatsApp una contestación, me resulta increíble, de verdad, que usted no vaya a sacar los presupuestos adelante. Por eso empiezo a pensar que es que a lo mejor lo que usted quiere hacer es no sacarlos. ¿Sabe por qué? Porque le va a venir muy bien. No tener los presupuestos le va a venir muy bien. Si no salen adelante, supongo que le vendrá muy bien, pues, para hacer lo que hace siempre, responsabilizar a alguien de sus incumplimientos. Siempre le podrá decir a los zamoranos, como ha dicho hoy en un medio de comunicación, si no salen los presupuestos no podré pagar la subida a los funcionarios. Pero ¿cómo tiene usted el valor de decir eso? Si lo va a poder hacer igualmente, aprueben los presupuestos. Hoy ha dicho textualmente, si estos presupuestos no salen adelante, no voy a poder pagarle, fíjense, por culpa de la oposición no voy a poder pagarle en la subida a los funcionarios. Pero ¿cómo tiene el valor de decir eso? Y sabe de sobra que lo va a poder hacer igual, haya o no presupuestos prorrogados o los que sean.
De manera que empiezo a pensar de realmente que a usted le va a venir muy bien si estos presupuestos no salen adelante para buscar culpables. Y como ya no puede echar la culpa a Rajoy, ni a Montoro, ni a nosotros, porque la gente ya no se lo cree, quiere buscar culpables, los culpables en esa bancada. Eso es lo que quiere hacer usted, señor Guarido. Porque, insisto, me resisto a creer que por 290.000 euros, pues no saque usted adelante 290.000 euros de un presupuesto de 58 millones que tiene usted además un fondo de contingencia de 1.200.000, fíjate si tiene hueco para meter ahí sus iniciativas, y luego una previsible remanente de casi 20 millones de euros. ¿Y no va a apoyar usted unos presupuestos unas enmiendas de 290.000 euros? Francamente, no me lo creo. Creo, sinceramente, que va a utilizar su estrategia de ir de víctima. ¿Quiere usted afrontar estos meses preelectorales como la víctima a la que no le han dejado, por ejemplo, cumplir con las obras y las inversiones, que no ha podido cumplir con los funcionarios de este ayuntamiento, que no ha sido capaz de abordar los grandes contratos municipales, que ha decepcionado usted al movimiento vecinal y a los agentes sociales y, por lo tanto, que ha sido usted, señor Guarido, un mal gestor y ha hecho una gestión ineficaz? Y quiero terminar diciendo que estos presupuestos, que no sé si saldrán adelante o no, porque no sé lo que pasará, pero en cualquier caso, si salen, pues usted será responsable de lo que salga después de su presupuesto. Y si no salen, pues me temo muy mucho que es lo que usted estaba buscando. Pero creo, sinceramente, que son la prueba de cargo de su derrota como alcalde, de su derrota como 4 años de gobierno. Creo también que son los presupuestos de quien sabe que se va, sinceramente. Y creo, señor Guarido, señor Antío Fagúndez, que son las cuentas de quien sabe que nunca debió haberse sentado en ese sillón, porque no es lo mismo predicar que dar trigo, señor Guarido. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, sinceramente, si sacar los presupuestos me beneficia, como usted dice, y no sacarlos también me beneficia, pues el que no lo entiende soy yo. O sea, salgan o no salgan, yo salgo beneficiado y el equipo de gobierno sale beneficiado. Eso es una contradicción evidente. Es decir, o te beneficia una cosa o te beneficia otra, porque son antagónicas, salir o no salir. Bueno, este equipo de gobierno no va a retirar el presupuesto. Usted ha dicho que lo retiremos nosotros, no lo vamos a retirar y lo vamos a mantener. Sí quiero responder a algunas cuestiones que se han planteado aquí hoy. Señora Lucas, yo creo que nadie le ha menoscabado en su honor y nadie le ha ofendido. Lo que se ha dicho es que usted en la comisión parece que dijo que no, le parecía injusto no votar el presupuesto, y a lo mejor puede ser injusto, pero lo injusto y lo legal son dos cuestiones diferentes. Lo que le dijeron es que el secretario manifestara sus derechos, los derechos legales que tiene, porque son derechos legales. No entramos si son justos o injustos, pero los concejales no adscritos tienen los derechos que tienen y usted no podía votar el presupuesto porque así lo dice la ley. Simplemente le voy a contestar a vuela pluma algunas de las cuestiones y luego pues haré una consideración final sobre el presupuesto. Si usted insiste en poner personal en turismo, tendrá que decir qué personal quiere quitar de otro sitio, porque yo creo que ya se le ha explicado por activa y por pasiva que hay una relación de puestos de trabajo y hay unas plazas vacantes. Si nosotros creamos una plaza de técnico en el Departamento de Turismo, dígame usted de dónde lo quitamos, de esa relación de vacantes que tenemos, pero que son plazas, ¿cuál quitamos para adjudicar a turismo? Porque es muy bonito decir, yo quiero una plaza más, pero hay que decir de dónde se quita. Igual que es muy bonito decir, yo quiero hacer 5 inversiones más o 10 inversiones más. Pero claro, resulta que el presupuesto es limitado. Si son 5 inversiones más por un valor, hay que decir también de dónde se quita. Yo creo que todos representamos a los ciudadanos, todos. Usted lo representa. Pero también todos y cada uno de los concejales del equipo de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos representan a los ciudadanos en su conjunto. Es lo que dice la normativa electoral. Todos representamos a los ciudadanos, pues efectivamente. Ha citado 3 veces los caminos rurales y la Junta Agropecuaria Local. Yo creo que se le ha contestado que hoy precisamente hay ya una propuesta de adjudicación por 500.000 euros, un proyecto por 500.000 euros, que no se gastaron esos 500.000 euros
no se gastaron en los últimos 6 años anteriores. Es verdad que ese proyecto lo hemos llevado al final del mandato porque el primero que se adjudicó pues hubo un problema con la empresa y abandonó, no lo quiso ejecutar. Bueno, lo integramos en un segundo, son 500.000 y es más que en los 6 años anteriores. Se ha dicho en varias ocasiones lo de los informes. Hay que quedar claro que los informes son todos a favor. ¿Pueden tener sus recomendaciones? Efectivamente, tienen sus recomendaciones, pero los informes son a favor del presupuesto. Luego hay una cosa contradictoria en la que han caído, yo creo que todos, porque, claro, cuesta trabajo leer los informes, leer las recomendaciones y leer el presupuesto de forma global. Por un lado se dice que no gastamos, no invertimos, no ejecutamos el presupuesto, pero ¿ustedes han leído que hay un informe que dice que podemos acabar el 31 de diciembre con un gasto de 54 millones y que eso excede con bastante el límite de gasto? Pues ¿en qué quedamos? ¿En qué gastamos o en qué no gastamos? Porque hay un informe que nos lo advierte. Ustedes pueden acabar el 31 de diciembre gastando 54 millones y el límite de gasto está en una cantidad inferior, como ustedes dicen. Luego, la contradicción por parte de ustedes es evidente, porque hay que leerse todos los informes y hay que saberlos interpretar bien. Sí quiero decirle también que con respecto a la tarima del Ángel Nieto, que usted nos cita aquí, se ha dicho claramente que teníamos una inversión para sustituir la tarima. Luego ha reconocido que ya no era para sustituir la tarima, sino que era para levantarla, porque es una tarima que se puede levantar, y recolocarla. Lo ha reconocido después, pero anteriormente había dicho otra cosa. En la primera propuesta que usted ha dicho, de las que nos han leído, es bajar los tributos. Bueno, entonces vamos a ver cómo se explican las contradicciones evidentes que tienen. ¿Bajar los tributos? Pero ¿no están ustedes diciendo que esto está en una grave crisis y que esto no se sostiene en el futuro? Como bajemos más los tributos, es cuando esto puede hacer crack en el futuro. Eso es lo que dice el informe del jefe del Servicio de Hacienda, el informe económico-financiero, es exactamente lo que dice. Nosotros, desde que este equipo de gobierno está en este ayuntamiento, hemos bajado especialmente el IBI, pues prácticamente en 1 millón, del 0,57, creo recordar, al 0,47. Bueno, es una bajada evidente y lo que nos dice el informe es, ojo, que están ustedes bajando los tributos y, por otra parte, todos los gastos están aumentando. Y algunos, no porque los decida este equipo de gobierno, sino porque es la realidad. Es decir, los sueldos de los funcionarios suben, porque suben, el alumbrado y la electricidad sube, porque sube. Entonces, como suben, los proveedores de este ayuntamiento pues nos dicen, si ustedes siguen bajando los impuestos más y los tributos, claro que esto puede llegar a ser insostenible. Pero no se refieren a este presupuesto, no se refieren a que este presupuesto sea insostenible, como ustedes han dicho. Se refieren a los futuros presupuestos y, efectivamente, tienen razón. Pero explíquenle ustedes a los ciudadanos cómo se puede bajar 1 millón más el IBI y seguir ustedes RQR en que bajan 1 millón. Y encima, bueno, pues es que esto es insostenible, claro, con las propuestas suyas, efectivamente. Nosotros hemos hecho una política de recaudación equilibrada. Es verdad que ha bajado el IBI, pero es verdad que desde el servicio se ha llevado unas inspecciones meticulosas, las ha llevado también el catastro, y nosotros hemos ejecutado bien, y el concejal de recaudación ha ejecutado bien, y por eso la recaudación del IBI en términos globales no baja, sí baja el tipo, sí baja lo que se le cobra a los ciudadanos, pero la recaudación se mantiene por la buena inspección que se está haciendo y porque el catastro también nos ayuda pues, a descubrir ciertos fraudes que se están haciendo. Es lo que nos dice el catastro. Yo creo que es importante aclarar eso, de que los informes están todos a favor, que los informes nos dicen que efectivamente hay que plantearse una política en el futuro, de tasas, sobre todo de tasas y de actualizar tasas, efectivamente, yo con eso también estoy de acuerdo. Yo creo que los tributos en el futuro no pueden seguir bajando y en el futuro hay que hacer una política de tasas que algunas llevan sin revisarse muchos años en este ayuntamiento y, por lo tanto, hay que hacer una revisión, porque además creo que lo entiende la gente. La gente entiende que la piscina o la pista de pádel se tenga que subir como el IPC, que es lo lógico, en el futuro, y no puede seguir
cómo está? Pues efectivamente que lo entienden los ciudadanos, porque también entienden que los precios tienen que subir para mantenerse la situación que tenemos presupuestaria. Mire, lo de las bases de ejecución del presupuesto y de que hemos quitado eso que usted dice, lo que nosotros presumíamos, y es verdad que presumíamos, de no solo avisar a 3 empresas, como había antes, sino de mandar todas las licitaciones de contratos menores a la Cámara de Comercio, a la COE, para que ellos, entre sus asociados, lo difundieran y para que hubiera más licitaciones, más ofertas, eso sí, claro que se quitan las bases de ejecución. Léase la Ley de Contratos del Estado y se aclarará por qué se quita. No se lo voy a decir yo. Léase la Ley de Contratos del Estado y verá usted por qué ahora mismo ya es absurdo pedir ofertas a la Cámara de Comercio. Lo que pasa es que usted parece que no se ha leído la Ley de Contratos del Estado. Bueno, se ha dicho que hemos incumplido los acuerdos presupuestarios de ejercicios pasados. Yo creo que globalmente no los hemos incumplido. Y digo globalmente porque es verdad que alguna cuestión pues no hemos podido afrontarla, igual que no hemos podido afrontar otras inversiones que teníamos nosotros previstas. Mire, el acuerdo presupuestario, el punto primero era todo lo que hemos hablado del IBI, se ha cumplido. El punto segundo era el tema del turismo. Bueno, hemos puesto una persona técnico del plan de empleo a trabajar en cuestiones de turismo en la oficina de turismo. Es verdad que no de manera permanente, es verdad, pero tenemos intención de todos los planes de empleo coger una persona y ponerla en turismo, porque es lo que podemos hacer, porque no queremos quitar técnicos de otros servicios para llevarlos allí. De momento vamos a hacerlo así, a ver si el Estado, a ver si el Gobierno de España nos flexibiliza el poder afrontar los temas de contratación de personal de otra manera. Todo lo que tiene que ver con emprendedores también lo hemos cumplido. Hemos subido a 9.000 euros, como ustedes decían. Hemos aumentado prácticamente al doble, desde que comenzamos a gobernar, al doble el global de todo el dinero que se destina a política de incentivos de empresas. El doble en conjunto y hemos subido a 9.000 euros, como ustedes nos exigían, y lo hemos hecho, reformando la ordenanza que teníamos al respecto. En promoción empresarial e impulso y desarrollo de los polígonos industriales. Mire, en la relación que ha leído el señor Viñas de todos los proyectos que tenemos, hechos, completos y aprobados, que eso es mucho para un ayuntamiento, con decreto de aprobación, porque estos son contratos menores, sí hemos hecho ya los 2 proyectos, Polígono de los Llanos, Polígono de la Iniesta, que nos comprometimos con ustedes. Son contratos menores y los podemos licitar ya mismo, los tenemos hechos, no hemos incumplido. Otra cosa es que todo ha ido a lo mejor con demasiado retraso. Pues es verdad, porque teníamos muchos frentes abiertos. Pero eso ustedes también lo tienen que entender. Sí tenemos los 2 proyectos. Mejora del Parque de los 3 Árboles. Bueno, usted sabe que de las 3 cuestiones que nos propusieron allí, las 3 van a empezar ya. Tanto el poner mesas, como ustedes decían, con una cantidad determinada, están ya adquiridas, como la mejora de los juegos tradicionales va a empezar probablemente esta semana. Puede usted hablar, si lo cree conveniente, con el jefe del servicio, que me consta que ha hablado. Pueden hablar y verán cómo empezará esta semana. Son proyectos, además, que se ejecutan rápido. Y el otro proyecto que también teníamos pactado con ustedes de arreglo de todo lo que es bajo el puente y accesos a la parte superior del puente. Ese proyecto también está hecho con permiso, por cierto, de Fomento, porque hay que poner una escalera para acceso a la parte superior de la autovía. Por lo tanto, hemos hecho todo lo que ustedes nos han pedido. Que nos puede faltar alguna cuestión, como es, por ejemplo, el parque de mayores de Los Pelambres. Sí, pero usted sabe también que tenemos el proyecto hecho. Me consta que lo ha hablado también con el jefe del servicio. Está el proyecto hecho y está el proyecto aprobado. ¿Por qué no lo hemos podido licitar? Porque, debido a las características que tiene, es un proyecto que tiene que pasar por el servicio de contratación. Pero allí está ya. Allí está ya. No se preocupe, que se hará en cuanto se licite. Plan de mantenimiento. Bueno, usted sí ha reconocido que se han hecho grandes esfuerzos. Sabe que accedemos a todos los planes de empleo que nos propone la Junta de Castilla y León. Hay 800.000 euros en el presupuesto para este fin
Y por lo tanto, con estos trabajadores, pues afrontamos un plan de mantenimiento por todos los barrios de la ciudad que cuesta dinero de todos los ciudadanos. Carteles y grafitis. Creo que le dije en una ocasión que esto ya estaba comprado. Es un suministro que tiene la concejalía que lleva estos temas de participación ciudadana. Están comprados. Diga usted dónde se colocan esos carteles, porque están ya en poder del ayuntamiento. Proponen ustedes también la mejora de los accesos a Valorio por las Vistillas. Ya se ha ejecutado. Era un proyecto pequeño, era un proyecto de un contrato menor, pero ya está hecho, ya está ejecutado. El tema de Santorcuato. Bueno, usted sabe que el proyecto de iluminación de Santorcuato a lo mejor no es el que usted quería. Bien, pero es el proyecto que ha propuesto la jefa del servicio que nos lleva a estos temas de la electricidad. Es el proyecto que ella ha propuesto, por lo tanto, yo creo que también merece un respeto. Por cierto, ya se ha licitado, ya seguramente hay una propuesta de adjudicación, puede usted también comprobarlo. Con el tema de la pavimentación de Santorcuato, hombre, yo creo que también hemos cumplido. Mire, yo ya le dije que los servicios técnicos del ayuntamiento eran muy reticentes a levantar el pavimento de Santorcuato, entre otras cosas, porque hay zonas que están muy bien, hay alguna pequeña parte que está mal, pero hay zonas que están bien y, además, es una obra que se hizo con fondos europeos. No se puede levantar así como así hasta pasados unos años. Cambiamos ese proyecto por el cambio total de la pavimentación de las calles de la zona de Pinchos, que son calles adyacentes a Santorcuato. Nosotros se lo dijimos. Ese proyecto ya está también en contratación. Está también en contratación. Por lo tanto, creo que hemos cumplido la inmensa mayoría de las cuestiones que ustedes nos plantearon y, por lo tanto, no puedo admitir que no hayamos cumplido el pacto presupuestario. Creo que lo hemos desarrollado y lo hemos cumplido con creces. Si nos ha quedado alguna cosa en el tintero, se hará, aunque nos voten ustedes en contra, se hará, porque es un pacto que es del año 2018 y, por respeto a lo que se pactó, lo haremos. Respecto de todos los correos electrónicos que aquí han salido, bueno, yo lo único que quiero dejar claro es que se propuso al grupo de ciudadanos y a la concejala no adscrita participar en el proyecto de presupuestos. Se nos dijo que no y no se hizo una propuesta a través de los remanentes de tesorería. No. Usted lo ha leído bien. Lo que yo le dije en una ocasión es que podríamos completarlo, el pacto del presupuesto, de este presupuesto, lo podríamos completar con los remanentes de tesorería, pero completar. Yo lo que le dije es que la inversión iba a bajar mucho, es verdad, ustedes lo han dicho, la inversión iba a bajar y, entre otras cosas, bueno, luego comentaré los gastos de personal, pero a pesar de esa bajada de inversión, tenemos en marcha ahora mismo 16 millones de inversión. Luego, aunque bajen en este presupuesto, el arrastre que tenemos de los presupuestos del 17 y del 18, que, por cierto, las cosas podrán ir con retraso muchas, pero la mayoría van con arreglo a la ley. Es decir, los remanentes que vienen del año 2017, su plazo de ejecución final son dos años. Incluso los del 16 pueden acabar ahora el 31 de diciembre de 2018 y los del 17 pueden acabar el 31 de diciembre de 2019. Ese es el motivo por el cual tenemos un arrastre de inversión muy importante. Y por eso el hecho de que haya bajado la inversión en este presupuesto no se va a notar en la calle, porque tenemos muchas cosas pendientes y con plazos legales, todo lo que se refiere a la incorporación de los remanentes de tesorería. Bueno, quiero dejar claro que ustedes dijeron que no les interesaba negociar los presupuestos, con todos los respetos del mundo, pues muy bien, ustedes no lo quieren negociar, pero al traernos hoy aquí enmiendas, ¿cómo puede interpretarse esto? Bueno, yo lo interpreto pues de una manera bastante lógica. Se les dio la oportunidad de hacerlo y no quisieron. Ahora nos traen unas enmiendas con unos valores simplemente para que esto vaya más despacio, para que volvamos otra vez a reunirnos, para volver a salir otra vez en la foto. Pues bueno, mire, nosotros vamos a mantener el presupuesto tal y como está, porque ustedes tuvieron una oportunidad, la rechazaron y nos parece bien, pero una segunda oportunidad no le veo ningún sentido. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de no aprobar el presupuesto? Ya me ha quedado muy claro que van a votar que no
y me ha quedado muy claro que no le gustan las abejas. De acuerdo. Las consecuencias de no votar el presupuesto es efectivamente que en principio no está dotada la partida de personal, no está dotada con el dinero suficiente para que suba el 2,25%, porque si se prorrogan los presupuestos, se prorroga el presupuesto actual. Y después ya veremos si se hacen las modificaciones presupuestarias. Porque, mire, las modificaciones presupuestarias vienen al Pleno. Si ustedes votan no al presupuesto, ¿quién nos garantiza que van a votar sí a una modificación presupuestaria que tiene que ver directamente con este presupuesto? Yo creo que está muy claro lo que digo, ¿no? Igual que está muy claro que efectivamente ha bajado la inversión en 2 millones, ha bajado la inversión en 2 millones porque el personal ha subido el 7%, como se ha dicho. El 7% es casi 1.600.000 euros. Si usted se lee otro de los informes, le dirá que el mantenimiento del alumbrado, el mantenimiento debe de subir otros 600.000 euros. Pues mire, en gasto corriente y fijo, que no se puede quitar, ya tiene usted los 2 millones. Entonces, que ustedes u otros grupos proponen hacer enmiendas, bueno, pues digan no las partidas que quieren que restemos, porque a lo mejor de algunas no se puede restar. Consecuencias de no aprobar el presupuesto, aparte de lo que he dicho de los funcionarios y de su subida de sueldos, pues mire, no habrá ejecución de presupuestos participativos. 400.000 euros. En este ejercicio eran 250.000. 2019, 400.000. No podrá ejecutarse porque las inversiones no se prorrogan. Luego, ¿de quién es la culpa de que no se ejecuten los presupuestos participativos? ¿De este equipo de gobierno? No. Supongo que será, claro, es verdad, se me había olvidado, que salga o no salga, me beneficia a mí. Es decir, blanco o negro, me beneficia a mí. Explíquese un poco mejor, porque esas contradicciones a lo mejor usted no ha reparado. Por lo tanto, presupuestos participativos no se van a ejecutar. Subvenciones tampoco se prorrogan. No habrá subvenciones nominativas, ni las de concurrencia, ni las que están dadas a una asociación. No habrá. Entonces, mire, pues la subvención nominativa que habíamos puesto para Zamora 10, si ustedes votan en contra de este presupuesto, pues tampoco habrá una subvención nominativa a esta entidad empresarial. Yo creo que ustedes, si votan no, estarán sobre todo perjudicando al equipo de gobierno que salga a partir de junio. Esa es la realidad. Sobre todo están perjudicando al equipo de gobierno que salga a partir de junio, que puede ser el Partido Popular, que puede ser Ciudadanos, que puede ser el PSOE o que puede ser Izquierda Unida. Cualquiera, porque las elecciones ahora mismo están muy abiertas. ¿Por qué van a perjudicar? Porque si no hay presupuesto, el equipo nuevo, que entra en junio, pues cuando aterrice y tenga que hacer un nuevo presupuesto, como tiene exposición pública, etcétera, pues se va a meter octubre, noviembre, para poder aprobar un presupuesto definitivo. O sea, ustedes están tirando piedras contra su tejado. Espero que no, que las tiren contra el nuestro. Espero que las tiren contra el nuestro porque seamos nosotros. Pero van a perjudicar de una manera sustancial al equipo de gobierno que pueda venir. Y a la ciudad de Zamora y a todos los ciudadanos. Bien, por lo tanto, nosotros no vamos a retirar el presupuesto. Si procede y sale un voto en contra del presupuesto, evidentemente a partir de mañana tendremos que trabajar en la prórroga del presupuesto, porque hay facturas, hay cuestiones de gasto corriente que no podemos dejar de asumir. Por lo tanto, el gasto corriente hay que prorrogarlo y eso es lo que tienen que hacer los técnicos del ayuntamiento. Si no le molesta, es que oigo un run-run siempre por la parte derecha. Déjenme hablar, hombre, no se preocupe, déjenme hablar, que ya acabo. Ahora lo pasamos a votación, no se preocupe. Bueno, le decía que nosotros lo vamos a mantener y, bueno, pues que sea lo que tenga que ser, ¿de acuerdo? Vamos a ver, hay unas enmiendas, señor secretario, a ver si lo organizamos esto. Hay unas enmiendas de la concejala no adscrita, que no sé si se han entregado al Servicio de Intervención también,
Hay unas enmiendas del Grupo de Ciudadanos que también se han entregado al servicio de intervención. Se pueden hacer in voce. Yo eso no hubiera preferido conocerlas antes, pero es perfectamente legal entregarlas aquí al servicio de intervención para que se estudien. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es votar las enmiendas. Podemos hacerlo en bloque o individualmente. Yo propongo la votación en bloque. Votación concejala no adscrita, las 6 propuestas o 7. Grupo de Ciudadanos, propuestas en bloque. ¿Les parece bien o queréis que vayamos una a una? ¿Una a una? De acuerdo. Pues entonces, empezamos por la concejala no adscrita. Señor secretario, yo no las tengo, las enmiendas. Si usted las va leyendo, o que las vaya leyendo la señora Lucas, nos lee el enunciado. La primera enmienda es medida relevo de autónomos. Importe de la modificación, 30.000 euros. Entiendo, vamos a ver. ¿De dónde se quita? Eso es. Tengo que leer todo detalladamente, ¿no? Partida de gasto a reducir y partida de gasto a crear, entiendo, ¿no? Todo. Bueno, vale. Yo creo que como se ha hecho ya la intervención, como usted quiera, si quiere decir de dónde se quita, pues dígalo, sí, porque antes no se dijo. Vale, la partida de gasto a reducir sería del código 132.01, Policía Municipal, subapartado 609. .00, ciclocarriles y ciclocalles, y son 30.000 euros lo que se descuenta de todo el importe que tiene. Bien, pues entonces, ¿votos a favor de esta enmienda? Tres. Tres, señor alcalde. ¿Votos en contra? 12. ¿Abstenciones? 10. ¿Segunda enmienda? La segunda enmienda es el programa de turismo de compras en el comercio local y turismo gastronómico local. La partida de gasto a reducir es del código 153 de la pavimentación de vías públicas, su apartado 619.02, remodelación del tramo final de la calle de Condes de Albayaliste, importe de modificación 20.000 euros. ¿Votos a favor de la enmienda? También tres, señor alcalde. ¿Votos en contra? 12 y 10 abstenciones. Tercera enmienda. La tercera enmienda es la aplicación para rutas turísticas, partida de gasto a reducir, código 153.20, pavimentación de vías públicas, a subapartado 623.20, suelo de caucho para el Parque de los Almendros. El importe de la modificación son 10.000 euros para la otra partida. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Tres? Igualmente tres, señor alcalde. ¿En contra? 12. Y 10 abstenciones. Y 10 abstenciones. Siguiente enmienda. La enmienda número 4 es la tarjeta turística de la ciudad, partida de gasto a reducir, código 342.00, instalaciones deportivas, subapartado 623, material deportivo, importe la modificación 15.000 euros. Código 332.21, archivo, subapartado 640, microfilmación y digitalización, de importe 5.000 euros. ¿Votos a favor de la enmienda? Tres. También tres, señor alcalde. ¿En contra? 12 y 10 abstenciones. Siguiente enmienda. Enmienda número 5, plan estratégico de atracción de inversiones. Partida de gasto a reducir, código 334.05, cultura y ocio, subapartado 625, sillas de madera plegables y de plástico, importe 10.000 euros. Código 342, instalaciones deportivas, subapartado 632, actuaciones en instalaciones deportivas, importe de la modificación 10.000 euros. Y código 491.01, informática, redes y comunicaciones, subapartado 640, fotocopiadoras para departamentos y servicios. El importe de la modificación en este caso son 20.000 euros y la partida de gasto a crear 40.000. ¿Votos a favor? Tres, señor alcalde. ¿Votos en contra? 12 y 10 abstenciones. Enmienda número 6, aumento de personal de mantenimiento en el bosque de Valorio. Partida de gasto a reducir, código 9. Si queréis, puedo obviar o tengo que decir todo detalladamente, porque es que. Vale. Partida de gasto a reducir, código 920.10, edificios municipales, subapartado 632, actuaciones en edificios municipales. El importe de la modificación, 20.000 euros.
Código 153.20, pavimentación de vías públicas, subapartado 640, proyectos y direcciones de obra, importe 13.700 euros. Código 334.06, teatro principal, subapartado 623.05, mesas, reuniones y sillas, importe 6.300 euros. Código 334.06, teatro principal, subapartado 623, que son 8 focos para LED, importe 6.000 euros. Código 330.01, Cultura Administración General, subapartado 623, sistema de colgado de cuadros para Sala de la Lóndiga, 1.000 euros. Código 924.01, Participación Ciudadana Administración General, subapartado 623, MUPIs informativos varios, importe 3.000 euros. ¿Votos a favor? ¿Tres? Tres, señor alcalde. ¿En contra? 12 y 10 abstenciones. Y 10 abstenciones. Siguiente. Enmienda número 7 es para la implantación de red wifi pública en instalaciones municipales. Partida de gasto a reducir, código 920.10, edificios municipales, subapartado 632, actuaciones en edificios municipales, importe 10.000 euros. Código 920.07, informática y redes, subapartado 626, equipos para procesos de la información, importe 5.000 euros. Código 931.02, intervención. Subapartado 626, equipo informático, importe 5.000 euros. ¿Votos a favor? Tres. ¿En contra? 12 y 10 abstenciones. Y por último, la enmienda número 8, paquete de medidas específicas para barrios con mayores necesidades. Partida de gasto a reducir, código 153.20, pavimentación de vías públicas, subapartado 619, otras inversiones de reposición, con un importe de 100.000 euros. ¿Votos a favor? Tres. ¿En contra? ¿En contra? 12. Sí, tres a favor. Tres a favor, sí. Lo hemos dado, por supuesto, sí, porque era la que presentaba la enmienda. ¿En contra? 12 y 10 abstenciones. Señor Requejo. Sí. Yo las voy a leer, como la intervención tiene donde las quitamos, si quieren luego que se las haga llegar, viendo que no las van a votar. Señor Requejo, es que la información pública, hombre, aconsejaría saber también el público en qué se quita. Usted sube una serie de gastos y es bueno que todos sepamos de dónde se quita. Yo no lo sé en este momento. Bien. Bancos y promoción del modernismo, 18.000 euros. Lo quitamos del código 13201, programa 62301, Policía Municipal, aparcamientos específicos para bicicletas. Aparte, código 231, programa 623, acción social y administración general. 10.000 de una partida, 8.000 de otra. Bien, votamos la enmienda. ¿Votos a favor? tres, señor alcalde. ¿En contra? 12. Y 10 abstenciones. Y 10 abstenciones. Siguiente. Iluminación artística de la Plaza de Viriato, 30.000 euros. Lo reducimos del código 43201, programa 623, denominación turismo, Pantalán, Aceñas de Olivares. ¿Votos a favor? ¿Tres? Tres. Sí, se daba por supuesto. ¿En contra? 12 y 10 abstenciones. Siguiente. Bien, renovación, la tercera, renovación del puente de piedra, 30.000 euros. Código 43201, programa 623, turismo, Pantalán, Aceñas de Olivares y turismo también, 43201, 62301, infraestructuras complementarias, Barcaza del Duero. ¿Votos a favor? Tres. ¿En contra? 12 y 10 abstenciones. Siguiente. La cuarta, creación de unidad de mantenimiento externa, 150.000 euros. Lo reducimos de las siguientes partidas. Código 15320, programa 61902, pavimentación, vías públicas. Remodelación, tramo final de los Condes, Salva y Aliste, 50.000 euros. Código 153.20, programa 61903, pavimentación, vías públicas, adecuación de caminos, menos 100.000 euros. ¿Votos a favor? Tres, señor alcalde. ¿En contra? 12. Sí, tenemos. Sí, vamos a ver. Sí. Tenemos que. Damos por supuesto. Pero atentos a las votaciones. Tres votos a favor de la enmienda. No, igual que hemos hecho en anteriores ocasiones. ¿Votos en contra? Entendemos. Ahora sí. Ahora 12. ¿Y abstenciones? Y 10 abstenciones. 10. Sí. Siguiente. Bien, enmienda número 5, creación de ayuda para programas de apoyo a la innovación del comercio minorista, 100.000 euros.
lo reducimos de las siguientes partidas. Código 170.01, programa 623.18, mantenimiento de parques y jardines, gimnasio al aire libre de Entrepuentes, es lo que reducimos. Código 170.01, programa 623.19, parque infantil Camino de la Lobata. Código 330.21, 623.01 el programa, proyector y pantalla motorizada para la sala de la Lóndiga. Código 443201, programa 619, letras de Zamora, 6.000 euros. Código 43201, programa 62302, recuperación de la Ceña de Gijón, 3.000 euros. Código 93102, programa 625, renovación, sillas, adquisición de mesa de reunión, de intervención, 3.000 euros. Código 33301, programa 625, Museo Baltasar Lobo, mobiliario para dependencias del conserje del castillo, menos 2.000 euros. ¿Votos a favor? 3. 3. ¿En contra? 12. 12. Y 10 abstenciones. Siguiente. Bien, la siguiente es ayudas a la natalidad. Teníamos presupuestados 100.000 euros. Lo reducimos de las siguientes partidas. Código 153.20, programa 619. Pavimentación vías públicas, otras inversiones de reposición, menos 50.000 euros. Código 153.20, programa 619.01. Pequeña remodelación de la Plaza de la Puebla, menos 10.000 euros. Código 342, programa 623.01, instalaciones deportivas, edificios y otras construcciones, menos 40.000 euros. ¿Votos a favor de la enmienda? 3. ¿En contra? 12. Y 10 abstenciones. Siguiente. Bien. Mejora a calle Los Herreros, teníamos presupuestado 30.000 euros, lo reducimos de las siguientes partidas. Código 132.01, programa 623.02, Policía Municipal, Servicio Municipal de Préstamos de Bicicletas, menos 20.000. Código 136.01, programa 625, servicios de extinción de incendios, mobiliario y ajuar dormitorio para los bomberos, menos 10.000. Bien. ¿Votos a favor de la enmienda? 3. ¿En contra? 12. Y 10 abstenciones. Siguiente. Bien, y crear un paseo mirador en la playa de los Pelambres, presupuestamos 100.000 euros. Código 43201, programa 62201, turismo, playas y muelles, menos 45.000. Código 49101, programa 640, informática, redes y comunicaciones, fotocopiadoras para departamentos y servicios, menos 30.000. Código 33304, programa 623, edificio de la Lóndiga, instalación de aire acondicionado en la primera planta, menos 15.000. ¿Votos a favor de la enmienda? 3. 3. ¿En contra? 12. Y 10 abstenciones. Siguiente. Se han acabado ya. Entonces, rechazadas las enmiendas, ahora tenemos que votar el dictamen que viene al Pleno, el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda sobre el presupuesto de 2019. Por lo tanto, votamos el presupuesto. ¿Votos a favor del presupuesto? 12, señor alcalde. ¿Votos en contra? 13, señor alcalde. Muy bien. No habiendo obtenido la mayoría, pues entonces se tumba el presupuesto. Muchas gracias. Levantamos la sesión.